Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todos los que nos sintonizan a través de Radio Televisión Mogán en esta tarde de sábado 7 de julio con todos ustedes en directo con motivo de la Romería Virgen del Carmen 2018 dentro de los actos de las fiestas del Carmen aquí en Arguineguín, que arrancaban en la jornada de ayer y que durante esta jornada vamos a vivir sin lugar a dudas uno de los actos más multitudinarios de los que aquí se celebran. Vamos a estar con todos ustedes, tanto en la tele como también en la radio, al igual que en cualquier punto donde ustedes estén, a través de www.mogán.es, llevándoles las imágenes desde este lugar privilegiado en el que les estamos saludando a ustedes desde la calle Miguel Marrero, viendo este atardecer en la playa de las Marañuelas. Vamos a ir viendo cómo van pasando por aquí cada una de las 26 carretas participantes, pero antes nos vamos ya en directo a la calle, donde vamos a estar compartiendo toda la tarde y también parte de la noche con nuestra compañera Sabina Ortega, la cual ya saludamos. Sabina, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días y bueno, ya buenas tardes con esta retransmisión que vamos a realizar durante 4 horas en directo con todos ustedes, contándoles la última hora de esta romería que se va a celebrar aquí en Arguineguín. Y ahora mismo nos acompaña la alcaldesa Donalia Bueno, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se espera que se viva esta romería? Pues muy bien, como todas las romerías que hacemos en el municipio de Mogán. Esta es precisamente la del Carmen, una de las más masivas por la afluencia de gran público, no solo de los vecinos y vecinas del municipio de Mogán, sino parte de fuera. El año pasado fue un rotundo éxito, esperamos que este año también. Está, bueno, toda la logística preparada, todo el personal de los servicios públicos y de vías y obras, las fuerzas de seguridad, Cruz Roja, Protección Civil, está todo el mundo preparado para que la romería salga con total éxito. Y sobre todo el éxito es por cada parte cada uno de nosotros, es decir, ser responsables en cada momento y bueno, y que perviva la convivencia y la concordia entre todos nosotros, ¿no? En estas horas que nos vienen por delante de romería en honor a nuestra Virgen del Carmen. Yo no sé si ustedes ya están contando cuántas personas van a asistir a esta romería. No, imposible, esos datos nos los dará después la jefatura de la policía local de Mogán, pero bueno, antes viniendo para acá ya se veía, bueno, la cantidad de personas que estaban transitando en la calle dirigiéndose al arranque de lo que es la propia romería en sí, en el muelle, ¿no? Así que mucha afluencia, sí, de hecho se nota mucho el ambiente y, como he dicho, y reiterar que sea de un ámbito de responsabilidad, que todos cabemos en la romería y, como siempre hemos dicho, a disfrutar todos. Que después de la romería está el baile de taifas, después está la verbena y los propios chiringuitos, así que bueno, ahí para todos los gustos. Y lo que siempre decimos, las fiestas de Arguineguín, como todas las fiestas de los barrios, es para disfrutarlas los vecinos y vecinas del municipio, y bienvenidos a aquellos que vienen de fuera, pero siempre respetando nuestra idiosincrasia y nuestras tradiciones. Ayer ya arrancaban estas fiestas del Carmen, que van a durar casi un mes de actividades en el municipio. ¿Cómo se espera que se vivan este mes intenso en el municipio? Bueno, pues el mes intenso, claro, estamos con las fiestas del Carmen de Arguineguín y Playa de Mogán, los dos barrios marineros, donde este es uno de los días principales, la romería. Ayer también arrancamos con el certamen de Miss y Mister Costa de Mogán. Mañana también será un día bastante también fuerte, y a lo largo de la semana, pues actividades para todo tipo de generaciones, y después la llegada del domingo de la procesión marítima, a que vamos al encuentro de nuestra hermana la Virgen del Carmen de Playa Mogán y con el pueblo marinero de Playa de Mogán. Entendemos que este año se va a normalizar toda la situación, ya hemos tenido reuniones continuas con los patrones de las diferentes embarcaciones en base a las medidas de seguridad para que no suceda lo que pasó el año pasado. De esos errores tenemos que aprender todos, y bueno, van a ser una fiesta seguramente bastante exitosa, y vuelvo a reincidir sobre lo mismo, es decir, el éxito de una fiesta depende de cada uno de nosotros, entonces del comportamiento de cada uno de nosotros, y lo queramos disfrutar de la manera que lo tenemos que disfrutar con normalidad. Entonces, entendemos que bien, las expectativas desde el departamento de festejos son bastante buenas y bastante contentos en base al programa que se ha realizado tanto en Arguineguín como en Playa de Mogán. Y ahora, para lo que viene de jornada, viene ahora mismo la misa, está a punto de celebrarse, sí. Ahora en pocos minutos se tiene que marchar, sí, para poder asistir. ¿Qué se espera también para poder vivir esta jornada? Bueno, esta jornada, todas las carretas van a ser las mejores ofrendas
para los más necesitados del municipio y fuera del municipio. Y como siempre, el municipio de Mogán es bastante solidario cada vez que hay una romería, desde la de todas las romerías del municipio, y en especial también la romería de Teror, que es ahí donde va la muestra de las fortalezas que tenemos en el municipio, tanto agrícola como marinero. Entonces, esta ofrenda a la Virgen en honor, a la Virgen del Carmen, pues va a ser bastante agradecida, bastante solidaria, bastante abundante, porque al final lo que celebramos es nuestra solidaridad con el pueblo moganero y los de fuera. Y con respecto a las cifras de personas que venían, no sabían muy bien todavía, hasta que finalice la romería, cuántas personas se han trasladado hasta el municipio, pero sí, para que se pueda realizar con total normalidad, ¿qué se ha realizado por las calles para que el tráfico pueda confluir bien? Bueno, dentro del plan de seguridad que se ha trazado, pues ahí dentro de ese plan de seguridad aparece cuáles son las calles que están habilitadas para el acceso al tráfico y el acceso a los peatones. De hecho, la parte baja del Guinín, prácticamente lo que es el recorrido oficial, es todo peatonalizado, está todo vallado en lo que es el recorrido. Justamente hay un filtro en lo que es en la calle Miguel Marrero, donde en ese filtro ya aquellas personas que no van bien ataviadas, que de hecho la organización está haciendo un esfuerzo titánico para que eso se respete, al igual que en Mogán, y se está dando cumplimiento, pues esas personas no puedan entrar, o con cualquier tipo de vaso, de cristal, algo que ponga en peligro las integridades de las personas que estamos aquí. De hecho, estamos viendo al fondo cómo están los compañeros de la policía local y de Protección Civil para hacer ese filtro. Entonces, nada, todo en orden, las zonas de aparcamiento, después, una vez que termine, ya también los servicios de limpieza, de recogida de residuos, los de vías y obras y los planes de empleo harán el esfuerzo para que mañana parezca que aquí no ha pasado nada, y bueno, y en todo eso estamos, así que agradecidas desde, como esta alcaldesa en representación de todo el grupo de gobierno, de ese gran esfuerzo que hacen todos los compañeros empleados públicos para que todo el antes y el después esté en perfectas condiciones. Y ya para terminar, remarcar, vestir apropiadamente para esta romería. Claro, es decir, como he dicho anteriormente, la organización, la asociación, el Club de los Pescadores, que es los que organizan esta romería en coordinación con el Ayuntamiento de Mogán, hacen un esfuerzo tremendo para que año a año cada vez esta romería tenga más auge, que lo está teniendo, pero que la participación en relación a la vestimenta sea acorde a como debe ser, ¿no? Y bueno, se está consiguiendo año a año, se está consiguiendo ese logro, al igual que en Mogán, que lleva muchísimos años más, y bueno, y esa es la idea, ¿no? Y bueno, uno viendo cómo van pasando la gente, uno va observando, y poco a poco estamos consiguiendo ese logro para la romería del Carmen de Arguineguín. Pues muchas gracias, don Alian, nosotros le dejamos para que se pueda marchar a esa misa que se va a celebrar en pocos minutos, y a disfrutar de la romería. Sí, decir que es la primera vez que esta romería se va a retransmitir, lo que es prácticamente el recorrido, para que todos aquellos que estén en casa, sobre todo aquellos mayores, transmitirles aquí un gran beso y un gran abrazo, puedan disfrutar a través de Radio Televisión Mogán esta romería en honor a nuestra Virgen del Carmen. Esperemos que así sea. Nosotros vamos a estar retransmitiendo durante todo el recorrido cómo se va a transmitir esta romería y cómo se va a vivir. Ahora te dejamos, Alejandro, para que nos vayas contando cómo se está viviendo también ya el inicio de la romería. Pues sí, ya lo estamos viendo, cómo comienzan a llegar ahí a esa salida de la avenida Manuel Álamo, la avenida del Muelle, para encarar esta calle Miguel Marrero. Creo que vamos a tener la oportunidad de irnos hacia la iglesia Nuestra Señora del Carmen. Ahí ya lo están ustedes viendo, esa imagen de la Plaza Benito Pérez Galdós, esa misa que está a punto de arrancar. Lo hará en apenas pues 13 minutos, a las 8 de la tarde está previsto que se comience esa misa, que va a preceder luego al comienzo de la llegada de la ofrenda a esa pues plaza, donde ya saben ustedes, como viene siendo habitual ya en los últimos años, se irán colocando poco a poco pues cada una de esas 26 carretas participantes. Creo que nos vamos ya de nuevo hacia la calle, porque la compañera Sabina Ortega ya tiene junto a ella al concejal de festejos del Ayuntamiento de Mogán, Ernesto Hernández. ¿Es así, Sabina? Sí, Alejandro, la verdad que esto no para, ya empieza a llegar todo el mundo y ahora mismo nos encontramos con el concejal de festejos, Ernesto Hernández. Hola, muy buenas tardes. Uno de los responsables de que esto haya puesto las calles en marcha. Bueno, sí, aquí hay un gran despliegue hoy.
todas las concejalías, prácticamente todas las concejalías del Ayuntamiento intervienen en este dispositivo de seguridad, de vías y obras, del alumbrado. Bueno, en definitiva, no quiero nombrar a todos, seguro que se me queda alguna atrás, pero hay un despliegue que hemos coordinado para que salga todo a pedir de boca. Tenemos la organización del colectivo de los pescadores, que bueno, organizan lo que es el desarrollo del recorrido en sí, la ofrenda de arriba, y pues nosotros tenemos pues una infraestructura detrás, un montaje, pues para que todo salga lo mejor posible, ¿no? 26 carretas son bastante carretas. Sí, son 26 carretas acompañadas de sus grupos folclóricos que vienen de todas las partes de la isla y que, bueno, dan un volumen a esta romería bastante grande que bueno, se ha consolidado y es muy numerosa. La verdad que es uno de los actos más numerosos, más multitudinarios de estas fiestas del Carmen, y que esperamos que salga todo pues con normalidad, ¿no? No, entre las novedades de este mes de actividades que nos puedas comentar, así algunas pequeñas pinceladas. Bueno, quizás destacar a lo mejor mañana la actividad que es las atracciones acuáticas en esta misma playa que está a nuestra espalda durante todo el día para todas las edades, donde hay atracciones de todo tipo. Alguna llega a superar los 30 metros de altura, con lo que ya pues, nos hacemos una idea del volumen que tendremos mañana aquí en esta playa. También en esta zona también haremos el Summer Sport, que lo denominamos así, que ya hicimos en Mogán y que incorporamos también esta fiesta. Lo habíamos hecho aquí en el Green East, pero fuera de lo que es el calendario de fiestas, y que se incorpora como actividad para la puesta de sol, ver la puesta de sol desde este lugar paradisíaco que bueno, hará una tarde la verdad bastante distinta. Y después pues no, los conciertos del fin de semana, pues el concierto joven con Karen Méndez, Tutu Durán el viernes, el sábado el grupo Ráfaga de carácter pues internacional, el grupo argentino que bueno, que los de mi generación seguro que todos lo recordamos. Y en definitiva, pues como decíamos en la presentación, un programa cargado de eventos. Son 64 actividades que hemos programado en total en el programa de distinta índole. Desde ayer a primera hora de la tarde ya veníamos desarrollando algunas competiciones deportivas, exposiciones de fotografía, en pequeños detalles que hacen que el programa pues sea denso y que intervengan pues muchísimas personas que antes nombraba el colectivo de los pescadores. Siempre aprovecho las entrevistas para agradecer a todos aquellos que participan con el Ayuntamiento de Mogán en cualquiera de las actividades que desarrollamos para que esto salga pues bien y que sean grandes fiestas y que tengan su identidad, ¿no? Porque quizás al final siempre digo que la identidad de las fiestas siempre la dan las personas que la participación y los colectivos que participan en ella. Un programa denso, como comentaba hace unos momentos, que además es para todos los públicos, porque hay actividades para los más mayores y también para los más pequeños. Sí, siempre intentamos hacer, es decir, tener un contenido para atender a todos los gustos y a todas las edades, pues, porque evidentemente son una fiesta, somos el municipio, atender no solo a la gente de Arguineguín, sino a todo el municipio, que todos que estamos ya, pues cada vez más, es más viable poder acercarse y que todo el municipio, toda la gente del municipio pueda acercarse a Arguineguín y disfrutar de cualquiera de los actos programados. Hablábamos antes con la alcaldesa de que todavía las cifras de asistencia no se van a poder decir hasta que se finalice la romería, pero por lo que estamos viendo ya empieza a comentarse, bueno, a notarse, perdón, bastante afluencia. Sí, las cifras evidentemente no las vamos a poder saber hasta dentro de unas horas, pero sí ya se ve gran afluencia y la zona del arranque de la romería pues está ya a tope de gente, con todas las carretas ahí ya ultimando para la salida. Y bueno, en definitiva creemos que sí, que como decíamos al principio, pues va a ser un acto multitudinario, quizás uno de los más multitudinarios de estas fiestas del Carmen en Arguineguín. Y ya para terminar, una vez que terminen esas 26 carretas por el recorrido y termine todas las actividades, viene una verbena. Sí, tenemos un baile de taifas en la misma plaza donde se desarrolla la romería, la ofrenda, a cargo de dos parrandas, y después posteriormente pues tenemos baile en la plaza de Mercadillo, verbena, y también la zona de Giringos activa durante hasta altas horas de la madrugada. Pues la fiesta ahora en este momento está pensando, pero seguro que se dilata hasta altas horas de la noche para todo que pueda aguantar, claro. Llamar a la precaución siempre para este tipo de actividades, con moderación y responsabilidad. Sí, evidentemente, siempre pretendemos eso, que haya moderación. La mayoría, evidentemente, lo hace así, solo son casos aislados de los que no lo hacen. Siempre hacemos ese llamamiento, ¿no? A disfrutar con tranquilidad, con serenidad, con holgorio, pero dentro de un orden, y para que todo salga bien y poder ir tranquilos a casa, que también es muy importante, ¿no?
Ernesto, pues muchísimas gracias por atendernos aquí ahora mismo en directo, en la retransmisión que estamos haciendo de Radio Televisión Mogán. Le dejamos porque se tendrá que ir también con la alcaldesa a esa misa. Nada, pues aprovechar para saludar a todos los televidentes y que los que no hayan podido acercarse, pues nada, un saludo muy grande y aquellos que puedan durante la fiesta, pues a ver si nos podemos ver por aquí, por Arguineguín. Pues muchas gracias, nosotros seguimos con la retransmisión ahora mismo. Alejandro, ¿qué tal está el ambiente? Pues el ambiente subiendo, como bien comentabas con el propio concejal de festejos Ernesto Hernández, lógicamente se irá comprobando poco a poco. Y ahora ya, Sabina, que estamos un poquito más relajados después de este comienzo que hemos tenido que hacer de esta forma ya precipitada, por el hecho de que pues teníamos previstas esas entrevistas tanto con la alcaldesa como con el propio concejal de festejos para que se fueran, como digo, a esa misa que va a arrancar en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen en apenas 7 minutos. Digo bien, Sabina, ya un poquito más relajada, compañera de los servicios informativos y hoy con nosotros pues colaborando en esta retransmisión de esta romería. ¿Qué te estás sintiendo de momento en estos primeros minutos? Pues la verdad que al principio ha sido todo atropellado porque evidentemente la programación es así lo impera para que se pueda celebrar con total normalidad esa misa y ahora mismo ya nos encontramos aquí a pie de calle, como bien comentabas antes, Alejandro, viendo el ambiente que cada vez parece que se va incrementando. Muchos turistas también podemos ver que están mirando curiosos en las aceras cómo se está desarrollando todos estos primeros minutos de una romería que está a punto, bueno, todavía queda un poco, pero ya se está preparando todo el ambiente en el muelle para comenzar. Bueno, sí, me preguntabas antes de comenzar la romería que te dijese algo significativo de esta romería Virgen del Carmen aquí en Arguineguín. Bueno, lo significativo es la imagen que ahora mismo estamos viendo con una calle que de momento no está muy poblada porque están comenzando a salir de momento esas primeras carretas de la avenida Manuel Álamo, la avenida del Muelle. Lo significativo es que nosotros estamos aquí vestidos de canario y hay muchos turistas y gente seguramente también aquí del municipio disfrutando todavía de la playa, del tiempo, por cierto, el tiempo y el calor que van a empezar a ser protagonistas en poquitas horas, con esa ola de calor que nos viene para este próximo lunes. La verdad que da gusto ver este panorama que estoy viendo ahora mismo, con muchísimas personas disfrutando aún de la playa, de los últimos rayos de sol que están conquistando ahora mismo Arguineguín, y como dices, una ola de calor que ahora mismo se agradece, esa bajada de temperatura por las horas que son, pero que dentro de poquitos días vamos a poder sufrir bastante en la isla de Gran Canaria. Así será, parece que va a ser inevitable, ya lo contábamos el otro día. Bueno, decir que estas fiestas del Carmen se iniciaban, como decía el propio concejal de festejos, en la tarde de ayer y que anoche, también aquí con nosotros en directo, podían ustedes vivir la gala Miss y Mister Costa Mogán, una gala que fue presentada por Carlos Castilla, en la que pudimos disfrutar, entre otras actuaciones, de la gran voz de Cristina Ramos y donde Yudeima Martín y Aridane Macías pues se coronarán como Miss y Mister Costa Mogán 2018. Hay que decir que esta gala es la segunda edición que se realiza. Ellos dos van a representarnos en el Miss y Mister World Spain de la provincia de Las Palmas. El jurado que elegía a Yudeima Martín, de 16 años, y Aridane Macías, de 24 años, tras ese desfile de tres pases en la noche de ayer. Con esa gala se iniciaba, digamos, como acto más importante esta fiesta, que hoy, como comentábamos al principio, vive uno de los actos más multitudinarios, como es esta romería ofrenda Virgen del Carmen, que al finalizar va a vivir también un baile de taifas con el mejunje y el botellín, y donde la música volverá a ocupar, como ya lo hizo anoche, pues tanto la Plaza del Mercadillo como también la calle José Manuel Santana. En definitiva, así han comenzado estas fiestas y Sabina, de momento es verdad que el ambiente es de momento pues no el que desearíamos, pero como ya te decía al principio, esto tarda un poquito en arrancar porque esa misa arranca a las 8 y la organización pues espera que una vez que esa misa pues avance, pues ya esas carretas vayan ocupando esta calle Miguel Marrero. La verdad que aún todavía no se nota ese ambiente festivo del todo como nos gustaría, como comentabas antes, Alejandro, pero sí que lo que tenemos que destacar es que muchísima gente lo que está haciendo es bajar hacia esas carretas que se están acumulando allí al final de la calle y que darán el pistoletazo de salida para una romería que se va a poder vivir durante 4 horas aquí en el municipio y que seguramente va a reunir a muchísimas personas, aunque como nos comentaba antes la alcaldesa, todavía no se pueden dar datos de las cifras que se esperan para este día que es muy especial para el municipio. Pues si te parece, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer un alto en el camino y volvemos, volveremos, claro que sí, recordándoles a ustedes que estamos en directo en esta tarde de sábado
con motivo de esta romería al Carmen aquí en Arguineín. Parada y continuamos. Ya de nuevo en directo en esta tarde de sábado, son imágenes de, por si se acaban de incorporar, en directo con todos ustedes con motivo de esta romería ofrenda a la Virgen del Carmen, que ahora sí, ya comenzamos a ver ese ambiente que esperábamos en la previa, en el intro. Hemos arrancado pasadas las 7:30 de la tarde y en este momento ya ha empezado a desfilar por aquí, por donde nosotros nos encontramos, estas 26 carretas participantes. Y ya con la compañera Sabina Ortega, seguramente ya con protagonistas, y también comprobando que ahora sí, Sabina, ya hay muchísima gente en este recorrido. Ya mucha expectación por aquí en esta romería, porque ahora mismo nos encontramos además con la primera de las carretas que enfilan esta romería y con uno de sus protagonistas. Sergio, ¿qué tal? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Pues muy bien, aquí cubriendo esta romería fantástica, un ambiente estupendo. ¿Cómo se está viviendo? Pues muy bien, la verdad, es un ambiente, como te he dicho, espectacular. Nos encanta esto, nosotros somos los organizadores, además, los pescadores. Y la verdad, como se está viendo, es un día grande para Arguineín y disfrutándolo. ¿Cuántos años llevas participando? Pues ya ni me acuerdo ya, son muchos ya, desde pequeño. ¿Y qué significa para ti? Para mí es la tradición de mi pueblo, es lo que yo soy y es lo que me han enseñado. Para mí es todo. O sea que... Yo no sé si ustedes le piden algo a la Virgen. Salud, salud y estar todos los años aquí, poder estar y por ahora va bien. Y ya para terminar, ¿cómo se está viviendo estos primeros minutos? ¿Cómo se espera que termine todo esto? Porque es una romería en la que hay 26 carretas. Pues, la verdad es que por ahora se está desarrollando muy bien. No hay ningún problema y la gente lo está disfrutando, como se puede ver. Y esperamos que termine igual, exactamente igual. Perfecto, todo el mundo disfrutando y que el año que viene pues más gente, más carrozas. Pues así estamos ahora mismo aquí disfrutando ya de los primeros minutos de esta romería, Alejandro. Pues sí, comprobando mucha gente de la que te encontrarás en el recorrido, que esto lo ha vivido prácticamente, lo ha mamado, como se suele decir, prácticamente desde la cuna. Ahora sí, ya se ve pues lo que preveíamos, un montón de personas disfrutando de esta romería en estos primeros minutos, donde la misa prosigue desde hace ya 14 minutos. Está previsto que en aproximadamente pues eso, media hora, sobre las 9 menos cuarto, comienza a llegar esa ofrenda a la pues Plaza Benito Pérez Galdós. Lo que cada vez pues es también más importante es la expectación que genera esta romería. Lo hablábamos al principio, Sabina, con el turismo que tenemos en esta época del año. Es verdad que estamos en una época pues de baja ocupación en cuanto al turismo extranjero, pero el que hay lo tenemos todos pues justamente aquí al ladito donde nosotros nos encontramos, pues recogiendo pues esas imágenes, fotografías, vídeos que seguramente harán que esta romería llega, como estamos, por cierto, llegando también nosotros a un montón de lugares a través del directo que estamos haciendo a través del Facebook Live de Radio Televisión Mogán. Sí, la verdad que ahora mismo ya se ven muchas personas expectantes aquí en la acera disfrutando de, bueno, de esta romería que acaba de arrancar ahora mismo y que, como decía, también reúne a muchos curiosos que se encuentran aquí de turismo, visitando la isla de Gran Canaria, en el municipio de Mogán, disfrutando también, pues, en esta ocasión, de una ocasión muy especial para el municipio. Sí, así es. Y estamos comprobando también que una de las imágenes también que todo el mundo recoge cuando viene a Arguineín cualquier día del año, porque prácticamente cualquier día tenemos unas vistas impresionantes, el atardecer. Ahora mismo es verdad que tenemos un poco de calima, que impide un poco ver esa imagen del Teide, pero ahora mismo que estoy mirando hacia allá, pues incluso la podemos estar comprobando. Es otra de las bonitas imágenes que vamos a recoger a lo largo de la tarde, que es este, pues yo creo que espectacular e incomparable atardecer que tenemos en Arguineín. La verdad que sí, mira, ahora mismo me saludan por aquí y te voy a dar unas palabritas.
Bien, bien, de maravilla, como siempre en todas las romerías. Estábamos con Paco de Mocán, ahora mismo, que nos acaba de saludar, que estaba bailando ahora mismo y que se acaba de acercar para saludarnos. Como te decía, como estabas comentando, el sol aquí ahora mismo se está poniendo con una imagen espectacular. Unos veleros además acompañan el paisaje, que la verdad nos agradecemos también que el calor afloje un poco para esta jornada. Sí, porque el intenso calor de la jornada, sobre todo de lo que ha sido este a mediodía, sobre todo los compañeros que han estado aquí preparando todo el dispositivo técnico para este directo, lo han podido sufrir, pero ya pasadas las 8 de la tarde, pues nos ha dado una tregua. Está cayendo el sol y la temperatura es muy, pero que muy agradable. Estaremos en torno, yo creo que calculo, en torno a unos 26 grados, 25 grados incluso, diría yo, a esta hora de la tarde, Sabina. Sí, y como decíamos, la temperatura se agradece por esa ola de calor que veníamos comentando que se va a poder, bueno, no sé si disfrutar, la verdad, dentro de unos días, que se espera que llegue aquí a Gran Canaria una ola de calor que, pues, por lo menos nos ha dado tregua para poder disfrutar de la romería. Y como podemos ver ahora mismo, ya está llegando la segunda de las carretas. Hablamos del Club de la Tercera Edad, La Jaca, de Arguineguín, y vamos a ver si podemos hablar con alguna de las personas. ¿Qué tal? ¿Cómo lo están pasando? La carroza. ¿Lo están disfrutando? Está muy bien, sí, muy bien. Pues ahora mismo vamos a ver si encontramos al responsable por aquí. ¿Alguien que nos podría comentar unas palabras? ¿Qué tal le está pasando esta romería? Bien, pero aquí tirando, a ver si llego arriba ya y me echo mis piscos. La segunda carreta que sale de 26. De 26, sí, 26, pero lo sé por ti. ¿Cómo se vive ser de los primeros? Pues bien, para mí bien, porque estoy con los niños y demás, y así, pues bueno, así aprovecho todo el día. Bueno, disfrutando de esta romería, ahí vemos también algo de comida muy habitual también en esta romería que podemos ver. Bueno, y lo que nos llega ya aquí son los olores también, de ese pescado y esa carne. No sé este año, porque me hablaban los pescadores de Arguineguín que la verdad es que la pesca por esta época no está siendo la que ellos hubiesen querido, sobre todo lo que tiene que ver con el listado, con el atún. Lo sabes bien, Sabina, porque has estado en estas últimas semanas también haciendo algunas entrevistas con motivo de esa Feria del Atún que vamos a vivir el próximo mes de agosto, pero lo que sí se huele es ese olor a comida que ahora mismo prácticamente aquí nos alimenta. La verdad que todo huele muy bien y dan ganas de sumarse a cualquiera de las carretas, porque casi todas llevan algún tipo de comida, de gastronomía canaria, como tiene que ser, y que la verdad huele que alimenta, como decía Alejandro. Podemos ver que la segunda de las carretas está haciendo algo de carne y algunas de las personas ya disfrutando incluso de la comida sin ningún tipo de problema, amenizada por la música canaria, que también creo que los oyentes que nos estén viendo ahora mismo podrán estar disfrutando. Sí. Y lo que no para es el paso de cada una de estas carretas. Mira que se hicieron de rogar al inicio de nuestra retransmisión, pero ahora ya estamos viendo cómo han pasado ya tanto la agrupación folclórica Los Pescadores, esa carreta que pone el punto de partida, al igual que La Jaca, y ya viene por detrás la tercera carreta. Si te parece, también disfrutamos, ¿por qué no?, de la música, de esa música que ahora mismo está interpretando esa agrupación que está con esa segunda carreta. Vamos a intentar ver si podemos conseguir un poquito de sonido y de imágenes de esta interpretación musical que nos ofrecen. Natural.
que se afiame. Espectacular, aquí que está con pues la retransmisión. Sí, con la rondalla, pues aquí tenemos puesta la parranda Cristo de Guanarteme, ¿eh? Si no nos han apuntado mal el dato, es a los que acabamos de oír que iban con la carreta de la jaca. Y ya tenemos por ahí el balcón de Nicolás. ¿Sí? La tercera carreta que nos llega a toda prisa, porque ahora mismo a ver si vamos a poder intentar pillar a alguno de ellos que van bastante rápido. Vamos a ver si alguno de los responsables nos puede hablar y comentar qué tal, cómo lo están viviendo por aquí, a ver si consigo alguno de ellos. Parece que, a ver, por aquí. Hola, ¿qué tal, cómo lo están viviendo? Yo, bien, bienísimo. Mira, aquí, aquí le tienes que preguntar aquí al amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo lo están viviendo? Ahora mismo liados con la carne, ¿no? Con el pescado, con el atún, pero todo muy bien. Todo muy bien, atún que además es típico de aquí, del municipio. Sí, sí, del municipio. ¿Qué tal ser la tercera carreta que sale en esta romería? Segundo año, en tres años, el segundo año nos toca. ¿Y usted cuántos años lleva participando? Vos, bastante. ¿Cuánto, Rosy? ¿Cuánto llevamos? Desde el 2008. ¿Y qué tal? Siempre participando desde 2008, entiendo, con mucha ilusión. Hombre, sí, todos los años. ¿Son de aquí, del municipio? Sí, sí, somos de aquí, del barrio de Arguineguín. ¿Y cómo se vive para una persona que de aquí, de Arguineguín, esta tradición? Hombre, Arguineguín en julio, el día 1, está todo el mundo en la calle, fiesta, y hasta que termina en la playa de Mogán, que son los dos barrios que celebran el Carmen, se vive a tope, de verdad que sí. Casi un mes de actividades por delante en las que supongo que van a participar. Hombre, claro. De Playa de Mogán vienen para acá y nosotros iremos para allá. Bueno, les dejamos aquí con un atún que huele, la verdad, que alimenta. Sí, la verdad que sí. Ya ves, no sé si Alejandro está pudiendo ver las imágenes de un atún que la verdad tiene una pinta que dan ganas de sumarse a esta carreta. Pues sí, nos sumaremos al final, ¿eh? Pero ahí ahora mismo lo estamos viendo en imagen y también todos los espectadores que nos siguen, ese atún en esa tercera carreta que acaba justamente de pasar por aquí por donde nos encontramos. Esto es un no parar, ya te esperan por ahí la cuarta carreta, que tiene un nombre muy singular, ¿eh? No te apipes que la agarras, ¿eh? Cada uno lo coge como lo quiera. Es la cuarta carreta y ya lo vemos por ahí también, encarando esta calle Miguel Marrero, donde cada vez, seguramente, Sabina, te es más complicado el tratar de colocarte, ¿eh? Hace unos momentos nos quejábamos de que había todavía muy poca afluencia y ahora ya cuesta moverse entre tantas personas que, por cierto, comentarte, todas muy bien ataviadas, perfectamente con el traje típico canario. Sí, algo que, como bien comentábamos al principio, la organización desde hace algunos años se ha afanado, también con ese control que se realiza, con el recorrido todo vallado, para que solamente entren los que van con cada una de estas carretas y con ese filtro que justamente al finalizar la calle Miguel Marrero, pues también hay para que pues todos los que quieran participar que lo hagan, pero que lo hagan bien ataviados, es lo único que se pide. Sí, la verdad que además antes nos comentaba la alcaldesa que incluso al principio de lo que viene siendo el recorrido de la romería hay personas que controlan que todo el mundo se encuentre bien ataviado por parte de la organización, algo que remarcan mucho para que se respeten las tradiciones. La música que sigue en la calle, la siguiente parranda, agrupación folclórica que ameniza también la tarde aquí en Arguineguín, la escuchamos. ¡Qué maravilla!
vamos a ver e intentar hablar con algunas de las personas que forman parte de esta agrupación. ¿Qué tal? ¿Cómo están pasando la tarde? Bien, bienísimo. ¿Ustedes llevan participando todos los años en esta romería? No, yo por lo menos no es el primer año que vengo. ¿Y qué tal la experiencia? Pues mí, hasta ahora bien. ¿Sí? Sí. ¿Y cuántos tipos de canciones van a estar tocando a lo largo del recorrido? Hasta que llegue allá arriba. ¿Con mucha fuerza? Con mucha fuerza. Pues a seguir disfrutando. Vamos a ver qué más encontramos por esta romería, Alejandro, que ya como vemos está amenizada con muchísimas personas. Lo que vemos también... Mira, me están comentando, decía. Alejandro, disculpa, que van a tocar ahora mismo una folía, si te parece. Pues venga, la vamos a escucharla. Pues hemos disfrutado, cómo no, yo creo que es la esencia de cualquier romería y de nuestro directo también en esta tarde de sábado, y es vivir con todos ustedes, que ustedes un poco reciban el ambiente que estamos disfrutando nosotros y también todos los que están participando en un montón ya de miles de personas que estamos viendo en este recorrido. Más protagonistas, Sabina, creo que ya alguno de los siguientes de la cuarta carreta de esta romería. Así es, Alejandro, ya tenemos la siguiente carreta, estamos además con Mario, uno de los protagonistas de esta carreta. ¿Qué tal, cómo lo están disfrutando? Pues muy bien, gracias. Además estamos en la carreta que se llama No te apipas que la agarras. Así es. ¿Qué significa? Bueno, es un vocablo canario que más o menos viene a decir que no te pases que te emborrachas, más o menos. Y entonces habrá que tomar responsabilidades, ¿no? Con precaución y moderación. Hay que tener control, exacto. ¿Qué tal lo están pasando? ¿Lo están disfrutando? Pues, sí, muy bien, la verdad que sí, muy bien. El tiempo acompaña encima, o sea que estupendo. ¿Es la primera vez que participan? No, creo que es el noveno año, por ser exacto, porque hubo un impasse ahí de un añito que no pudimos venir. Entonces creo que sí que es el noveno año ya que podemos venir. Entonces, si es el noveno año, supongo que es que no se quieren perder esta cita. Para nada, además somos de aquí, esto es nuestro, vamos. Pues nada, seguir disfrutando de esta romería. Muchas gracias. Nada, a ustedes. Pues mira, también viene una romería, Alejandro, no sé si lo estás pudiendo ver, sí. Todos los espectadores, con un montón de niños también. Vamos. ¿Saluden? Saluda. Adiós.
Julio. Pues mira, con niños también en esta romería, en esta cuarta carreta, que además recomiendan eso, moderación a la hora de beber. Ya te decía yo que el nombre lo podías coger por donde lo quisieras, pero está claro, como bien decía Mario, que viene a significar un poquito eso. Pero bien decías, ¿no? La cantera, esos niños que forman parte también de lo que va a ser el futuro, eso es muy importante para nuestras tradiciones y es importante que lo vean desde muy pequeñitos, ¿no? Y esto sí que es también a reseñar y a destacar. Sí, la verdad que es bastante agradable ver también a gente joven participando en esta romería, porque no solo son tradiciones de personas mayores, vemos a también muchísimas personas jóvenes de todas las edades que se suman a disfrutar de esta romería en honor a la Virgen del Carmen. Pues ya han pasado por ahí, sí, no, justamente nada, hace algunos segundos, la quinta carreta, que son los vecinos de La Yarca, y vamos a ver si tenemos la oportunidad de hablar con alguno de ellos. Ha sido fugaz el paso de los vecinos de La Yarca, vamos a intentar ver si, no sé si van a parar para poder acercarnos un poco y que nos den sus impresiones, porque ya me temo que va a estar difícil. No, ya te digo que no, porque no han parado, seguramente los tendremos ahí en imagen, de hecho, en esas espectaculares imágenes que nos está dando también la grúa en esta tarde. A lo mejor. Y estamos pudiendo comprobar pues el paso de esa quinta carreta. Decía Sabina. A lo mejor podemos encontrarnos con alguna de las personas que se forman parte de esta y que huyen. Así que va a estar complicado, pero lo que sí podemos dejar es un poco de música que acompaña a esta carreta. Pues es lo que vamos a hacer, que para eso también estamos en este directo, para vivir la música en la calle en Arguineguín. Disfrutando de la música, pero vamos ya con más protagonistas, porque si no pasa lo que nos ha pasado antes, y es que las carretas echan a andar y prácticamente no las podemos ver. Vamos ya con la quinta, con la sexta concretamente, ya por ahí la Asociación de Vecinos Las Lomas de Arguineguín, Sabina. Sí, además ahora mismo nos encontramos con uno de los presidentes, ¿cómo se llama, verdad? El responsable, Juan Peñate Monzón. ¿Qué tal? ¿Cómo lo están disfrutando? Muy bien, la verdad que todo bien, todo organizado bien. ¿Cuántos años llevan participando? Bueno, por lo menos 20 y pico años. No sé exactamente, pero... Y después de tantos años, ¿qué tal está esta edición de la romería? Muy bien, está bien organizada. La verdad que sí, cada año mucho mejor. ¿A destacar algún aspecto? Pues ahora mismo no. Pues está todo bien organizado en el tema de limpieza, en el tema de organización. La gente responsable de lo que es la carroza están todos bien organizados. No hay ninguna queja. ¿Y en la carreta qué llevan ustedes de comida? De comida llevamos carne de cochino, pechuga, tortilla, pollo, pescado.
A disfrutar y además que no falte de nada. Venga, gracias. Bueno, aquí estamos otra vez con otra carreta, como esta sí que la hemos podido pillar a tiempo. La Asociación de Vecinos Las Lomas, que está fundada desde 1993, como recuerda el propio cartel. Una asociación de vecinos que llevan más de 20 años, nos decía ahora mismo su presidente, disfrutando de la romería. Así es, como lo comentaba el buen amigo Juan de Panadería Juanes, aquí en Arguineguín, y uno de los organizadores de esta sexta carreta de esta asociación de vecinos Las Lomas de Arguineguín. Y es que cada carreta parece ser que tiene su ritmo. La anterior fue muy, pero que muy rápida. Esta de momento se la ha tomado con un poquito más de calma. Anteriormente veíamos la imagen que nos ponía el compañero Javi de ese atardecer que cada vez es más espectacular. Fíjate bien, Sabina, porque la imagen que nos está quedando es la habitual. Es esa imagen espectacular de nuestro municipio mirando a la isla de enfrente, a la isla de Tenerife, esa silueta que acaba en el Teide. Imagen espectacular la que estamos viendo y que estamos teniendo la posibilidad de llevarles a ustedes en esta tarde de sábado. La verdad que, como dices, Alejandro, yo no sé si los oyentes y los espectadores que nos estén ahora mismo... Sí, la están viendo, sí. Sí, están viendo una visión espectacular que ahora mismo podemos disfrutar todos los asistentes. De verdad, vale la pena acercarse a Arguineguín para ver una puesta de sol porque se disfruta muchísimo y es una imagen que, como decías, podemos disfrutar incluso del Teide y de la isla de Tenerife. Pues sí, yo creo que está infravalorada, fíjate lo que te digo, y no se le ha sacado todo el partido que se le podría sacar a esta puesta del sol, que en otros lugares del mundo, pues sus atardeceres son muy, pero que muy seguidos. Aquí también lo que pasa es que no se le termina de sacar todo el partido. Pues a lo mejor esta es una ocasión para que se pueda sacar partido, porque como decíamos ahora mismo, la romería... Con el telón de fondo del Teide y de Tenerife. Y comentarte también, Alejandro, que en esta asociación de vecinos, la carreta que se ha parado aquí, que todavía podemos estar viendo en algunas de las imágenes, la gente que se encuentra alrededor destaca que es bastante joven, como comentábamos antes, público de todas las edades. En esta ocasión la Asociación de Vecinos Las Lomas reúne un perfil de gente bastante joven. Sí, y vendrán más, ¿eh? Vendrán alguna más que incluso está completamente formada por gente muy, pero que muy joven, y es lo que hablábamos antes, ¿no? Las tradiciones se mantienen porque muchos de estos que vienen justamente detrás, generaciones que vienen detrás, pues van a tratar de que esto no se pierda, no solamente no se pierda, se cuide y se siga promocionando de esta manera. Pues por ahí seguimos, ahora en un parón, no sé si con algún protagonista o qué me querías decir, Sabina. No, comentarte también, de ese respeto a las tradiciones, antes, justo cuando podíamos estar disfrutando de la folía, escuchaba a uno de los asistentes que estaba en la acera, que le habían dicho que no podía formar parte de la romería debido a la indumentaria que llevaba, que no era considerada apropiada. Así que esas normas sí que se están cumpliendo por parte de la organización. Pues sí, se están cumpliendo por parte de la organización estas imágenes. Les vuelvo a repetir, por ahí ustedes lo están siguiendo en casa aquí en nuestro municipio, lo están pudiendo seguir desde las 7:30 de la tarde, nuestro directo con motivo de esta romería al Carmen aquí en Arguineguín. La estamos retransmitiendo a través de la TDT, pero también para todos aquellos que tengan algún que otro familiar fuera del municipio, sepan que también estamos haciendo un Facebook Live y que estaba viendo justamente antes que mucha gente, le mandamos por cierto un saludo, que nos estaban mandando también algún que otro mensajito desde la isla de Tenerife, algunas personas que por diferentes motivos no están en el día de hoy aquí en el municipio y que están disfrutando a través de las redes sociales, en concreto a través de nuestro Facebook, que nos pueden buscar en Radio Televisión Mogán y ahí poder seguir esta retransmisión en directo de la Romería al Carmen 2018. Todavía queda por delante varias horas para poder seguir con esta retransmisión en directo de una romería y esperemos que aquellas personas que no hayan podido asistir, como decías hace unos instantes, Alejandro, pues por lo menos se lleven un poquito de recuerdo y de sentimiento de lo que se está viviendo ahora mismo aquí en la romería, que como te comento, seguimos todavía con la Asociación de Vecinos Las Lomas, que estoy viendo que están repartiendo papas arrugadas, también tortillas, carne de cochino, en fin, esto está llenísimo de comida y de buena ambiente. Voy a intentar contarte alguna impresión de los asistentes, alguna persona joven, como estábamos hablando de ello. Vamos a ver si, por ejemplo, por aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te lo estás pasando? ¡Buah! Estupendo. ¿Cuántos años llevas participando en esta romería? Pues en esta carroza 4 años ya. Y veo que perfil joven también se suman las nuevas generaciones. 4 años, sí, la verdad que sí. Desde los 20 años estoy aquí y, bueno, no cambio. Encantadísimo. Parece,
parece, Alejandro, que ya se arranca esta asociación de vecinos, la otra de las carretas que van a formar parte de este recorrido, y ya podemos escuchar también algunas de las agrupaciones musicales que siguen a la carreta. Pues seguíamos disfrutando de esa música que ha pasado rápidamente porque ahora han vuelto a tomar ya el pulso al recorrido y vamos a continuar con la siguiente. La siguiente son los vecinos de Puerto Rico que ya vienen por ahí, es la séptima carreta de la tarde, Sabina. A ver si no la dejamos escapar esta, vamos a ir a intentar conseguir alguno de los asistentes. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver si tenemos alguno de... Me da que te ha tocado a ti. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Buenas, Alberto. ¿Cómo lo están pasando? Pues demasiado bien, de verdad que sí. Eso es muy positivo, demasiado ya. Sí, de verdad que lo hemos organizado bien, somos poquita gente, la mayoría somos familia y de verdad que muy bien, de verdad que sí. ¿No es la primera vez que participan? No, llevamos viniendo bastantes años, somos de una asociación de vecinos del Valle de Puerto Rico, solo hemos participado todos los años y de momento bien. ¿Y eso que se decidieron sumar a esta romería? Normalmente todos los años nos invitan y queremos participar para no perder las tradiciones y va funcionando bien. Y además vemos ambiente familiar también, sí. Niños que se suman también a esta romería. Sí, este año tenemos bastantes niños, son como 10 niños más o menos y bien, que sigan viniendo. ¿Y la comida que llevan en la carreta? Solemos traer tradicionalmente papas arrugadas, queso, huevos sancollados, carne, piña asada, un poquito de todo, pescadito. Abre el apetito, nada más escucharlo. Pues nada, seguir disfrutando. Gracias, hasta luego. Pues esa séptima ya carreta, Puerto Rico, estaba mirando por aquí la hora, no podemos ofrecerles esas imágenes, pero sí decirles que ya ha terminado esa misa de este sábado y ya ha salido la Virgen del Carmen hacia la puerta justamente para empezar a recibir a esas primeras carretas que ya han pasado en siete, en total siete, por aquí por esta calle Miguel Marrero y que comenzarán a encarar esos últimos metros antes de encarar esa subida de la calle Graciliano Afonso que ya les llevará directamente hasta la Plaza Pérez Galdós, pero sí que ya ha terminado la misa para todos aquellos que también estén esperando ese momento y ya van a comenzar en breve esas ofrendas. Disfrutamos de la calle porque por ahí viene buena música con la siguiente parranda que acompaña a esa séptima carreta. Aunque ha pasado de nuevo bastante rapidita, la que vemos ya son los campistas del Pinillo, la octava carreta. Este es otro de los colectivos que desde hace mucho tiempo se ha instalado aquí en nuestras romerías en el municipio. Los campistas que pues también no se quieren perder la oportunidad de disfrutar de esta romería un año más. Vienen también ahí con muchos pequeños y con seguramente ya algún protagonista. Pues sí, la verdad que una carreta además que llama la atención por la indumentaria que lleva, es un vehículo antiguo y vamos a intentar hablar con alguno de los responsables. Me señalan por aquí a usted, vale, pues mire, por ejemplo, aquí, ¿cómo se llama? Santiago. ¿Qué tal? ¿Están disfrutando? Magnífico, bueno, como todos los años, el Club de Camping de Gran Canaria siempre participa en esta romería y cada año lo pasamos genial. Con el grupo de gente que nos acompaña, mira, estupendo. ¿Llama la atención el motivo de la carreta, un vehículo antiguo? Sí, un vehículo antiguo, bueno, era el que hace un vehículo antiguo, lo hemos adaptado y lo tenemos para este tipo de eventos. ¿Cuántos años llevan participando? Como 12 años, por lo menos. ¿Y cuáles han sido los recuerdos que más tiene de esta romería? Bueno, son tantos, o sea, todos los años cosas diferentes, pero la idiosincrasia de la gente, el grupo, el paisaje, todo, o sea, esto es diferente, ¿no? No sé, al lado del mar es diferente, no sé, me encanta. ¿Cómo se vive en Arguineguín? En Arguineguín se vive fenomenal. De hecho, conseguir algo en Arguineguín barato es una... es imposible. Y ya para terminar, aquí en la carreta, ¿qué están ofreciendo de comida? Bueno, tenemos carne de cochino y con cebolla, pimientos y tal, croquetas, tortillas, papas arrugas con mojo que no puede faltar, pan con chorizo que tampoco puede faltar. Había más cosas, no recuerdo, hay bastante, pero
bueno, es lo que tenemos. ¿Cuántos son? ¿Cuántos miembros forman parte ahora mismo de la carreta? En la carreta creo que había sobre 80, los que están todos difuminados por aquí, pero sobre 80 venían porque teníamos un autobús de 50 plazas que vino completo y luego teníamos más gente por ahí repartida que venían con sus coches. A seguir disfrutando entonces, repartidos o no, en la carreta. Lo intentaremos. Saludos y buena fiesta para todos. Chao. Pues como ves, Alejandro, todo el mundo disfrutando y numerosas personas. Ya decía ahora mismo este miembro de la carreta que 80 incluso son los que participan en ella. Sí, te avisaba Santiago que, y no se equivocaba, si te quieres venir a Arguineín en algún momento, Sabina, tienes que empezar a ahorrar, ¿eh? A ahorrar desde ya, si quieres en algún momento tener algo aquí, porque es bastante complicado. Ya el que viene se queda, y sobre todo los extranjeros que habitualmente nos visitan, sobre todo en temporada. Los campistas que se marchan, y creo que por ahí ha pasado también rápidamente la novena, que son los primotes. Sí, ha pasado fugazmente, no sé si nos habría dado tiempo, no, parece que no nos da tiempo a pillar a alguno de los miembros, pero ya, seguidamente, si es que esto es un no parar, ya viene la carreta 10, la número 10. Vámonos con ellos si te parece, porque ¿sí? También parece que van muy rápido. Vamos a hablar con los ramos, vamos a intentar que nos den algún tipo de palabras. ¿Qué tal, cómo lo están pasando? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo se está viviendo el ambiente en la romería? Muy bien, muy concurrida, mucha gente. Pena que no estén todos por dentro, pero muy bien. ¿Cuántos miembros forman parte de la carreta? Creo que somos unos 88 o 90 personas. 88 o 90 personas, una media bastante alta. ¿Para cuánta comida, por ejemplo? Bastante alta. Sí, vamos. Comida tenemos suficiente como para 100. Pues nada, seguir disfrutando, que veo que tienen prisa para seguir con esta romería. Hasta luego. Sí, y se le complicaba ahí un poquito a los compañeros cámaras porque querían seguir caminando. Y el cable, pues lógicamente tiene unos límites. Veíamos venir rápidamente, fugazmente, esa imagen de la Virgen ahí justamente en la entrada de la Plaza Pérez Galdós, en donde ya espera la ofrenda de estas 26 carretas, que por aquí han pasado ya las primeras 10 y esto es un no parar, mucha gente que sigue pasando. Ahora sí hay gente, Sabina, que al principio tenías como miedito a que no iba a haber gente en esta romería. Yo te decía que sí, que no iba a haber problema en cuanto a ello. No, sin duda. Esto ahora mismo, por ejemplo, me encuentro al lado de las parranderos del horno, que también parece que no vamos a tener mucho tiempo para poder pillarles alguna de las declaraciones, porque esto, como comentábamos, es muy rápido. Sin tiempo, ya te digo, acaban de pasar y sin tiempo de poder pillarle algún tipo de impresión. Bueno, si acaso de la música de la agrupación folclórica que llegaban justamente detrás, que no sé si vamos a tener la oportunidad también de escucharlos un poquito. Y pasa también la número 12, los rubios, que ya pasan por ahí. Esto se ha empezado a dar una prisa. A ver si ahora que parece sí, que se va a acabar, ¿eh? Algunas palabras, ¿qué tal? Forman parte de los rubios, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo están viviendo? Muy bien, muy bonito. Una experiencia muy, de verdad, este año ha participado bastante gente, muy bonito, nos gusta bastante. ¿Es la primera vez que participo? No, todos los años. Lo que pasa que, como digo, son las costumbres, pero cada vez la gente participa más. ¿Algo que destacar de este año? Destacar el clima, el paisaje, la gente. ¿Qué te voy a decir, cariño? Pues nada, a seguir disfrutando. Gracias. Como decíamos, destaca ese paisaje, como te comentaba Alejandro, de la puesta de sol que estamos pudiendo disfrutar con Tenerife a nuestras espaldas. Sí. Pues sí, pasa muy, muy rápido, a veces se hace complicado incluso para ellos el pararse, el detenerse un momento para atendernos. La tarde ha caído y la temperatura también. Yo creo que ahora te diría que estamos ya en más cercano a 23 grados que a los 27, 28 que tuvimos durante gran parte de la jornada. Y estamos a punto de llegar a justamente el ecuador del pase por aquí de estas 26 carretas. Hablabas con los rubios, otra de las familias importantes aquí en Arguineín, que lleva también pues toda la vida participando en esta romería. Es una de esas familias, como digo, más grandes que tiene Arguineín y que año tras año pues traen también su carreta con sus, lógicamente, familiares, pero también muchos amigos conocidos que también se suman con ellos a participar.
Han pasado esas primeras 12 carretas, ahora parece que vuelve a haber un pequeño impas y no sé si vamos a poder tener la oportunidad. Estamos de hecho disfrutando de la música de esta parranda que acompaña a esta 12ª carreta. Pues vamos ya con más carretas, escuchamos ahí la música, rápidamente lo miraba por aquí en los datos, espero no equivocarme con esto de algún cambio que haya habido de última hora, pero estábamos disfrutando de la parranda La Caleta, que era la parranda que acompañaba a los rubios y que hemos tenido la oportunidad ahora en este pequeño paréntesis que se ha abierto entre esta 12ª carreta y la 13ª que tenemos justamente detrás. Y esto es lo que estamos viviendo, Sabina, unos momentos de mucho trasiego y otros como ahora, que parece que ahora sí ya viene la 13ª por camino. Sí, la verdad que ritmos diferentes, de repente pasan unas cuantas carretas muy rápido, muy seguidas, y ahora, por ejemplo, ese impasse que tenemos ahora mismo disfrutando aquí de un espacio que, como comentabas antes, teníamos esa afluencia de personas y un espacio ahora mismo libre de gente que se agradece también para tomar un respiro. Está a punto de llegar ya la 13ª carreta, estamos ahora mismo presenciando los instantes en los que llega una carreta con muchísimas personas. Vamos a ver si podemos hablar con alguna de ellas. Hola, ¿qué tal? ¿Estamos por aquí? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Bien, Geray. ¿Cómo estamos disfrutando esta romería? Muy bien, la verdad, como todos los años. En honor a la Virgen del Carmen, vemos que la llevan ahora mismo allí en la fachada de la carreta. ¿Qué tal? ¿Cómo se está viviendo? Pues bien, como todos los años, disfrutando con los amigos, la familia, y comiendo y bebiendo y disfrutando del día. ¿Decías como todos los años porque llevas participando? 6 años ya, este es el 6º año ya que venimos. Sí. ¿Y en estos 6 años qué destacas? Pues destacar el buen ambiente que hay, siempre bastante gente y el buen ambiente, vamos. Para las personas que nos estén viendo y que se hayan quedado con la magua de poder participar o que nunca hayan venido, ¿qué les dirías para que se sumasen? Pues que vengan, que es una de las mejores romerías de la isla, se pasa muy bien, hay buen ambiente, no hay peleas, la gente viene a disfrutar y ya está, solamente eso. Pues eso, a seguir disfrutando entonces. Muchas gracias, buenas tardes. Como ves, llaman a seguir disfrutando, que no hay un ambiente festivo sin ningún tipo de problema y un ambiente también familiar, como estamos pudiendo ver en esta 13ª carreta que tiene a numerosos niños también en ella, que se lo están pasando chachi, estupendo y fantástico. Se han inventado esas sillas de coche para llevar a esos más pequeñines a la romería, para que no se las pierdan, ahí lo estamos viendo ahora mismo en imagen. Esas sillas de coche que han instalado también en la carreta para que los niños puedan disfrutar y no se cansen, porque ya sabemos que los niños se cansan muy rápido, ¿eh? Para todos los públicos es esta romería, como decíamos, y con las generaciones que se suman también a seguir con las tradiciones. Yo creo que ahora mismo en imágenes estás viendo la comida que tiene una pinta que dan ganas de sumarse. Vamos a ver, ¿qué están repartiendo? ¿Qué tal? Muy buena, buenas tardes. Aquí estamos pasando un rato aquí en la... ¿Qué están repartiendo? Mira, aquí tenemos caballa y un poquito de atún, un poquito de bonito en adobo, pasado por la plancha y unas caballitas también jareaditas, ahí con mojo.
Muy buena pinta, seguir disfrutando entonces. Muchas gracias, buena tarde. Como ves, Alejandro, yo no sé si voy a seguir con la retransmisión o sumarme a alguna de las carretas. Bueno, habrá tiempo, tranquila que te invitan, no hay problema ninguno, que algo quedará para el final, para también disfrutar algo nosotros. Bueno, ahí como bien decía, muy familiar también esta 13ª carreta, los Vegas, que también es una de las familias de aquí a Arguineguín, pero también se suman, claro que sí, amigos, familiares, otros familiares y también muchos conocidos que se suman en estas carretas, como te decía al principio, carretas de importantes familias grandes aquí en Arguineguín, que son mayoritariamente las que participan un año más en esta romería. También es verdad que, como hemos hablado, también de otros barrios del municipio que también se animan, como las siguientes que iremos viendo también a lo largo de la tarde de hoy. Hemos pasado ya al Ecuador y vemos por ahí también ya la 14ª, la música que sigue y el ambiente que no para. La verdad que, como comentabas hace unos instantes, Alejandro, la isla pues prácticamente se vuelca al sur en estos momentos porque muchísima gente de todos los municipios de la isla de Gran Canaria se suma a esta romería de Arguineguín, que a pesar de que hay un calendario muy ajetreado con diversas romerías en toda la isla de Gran Canaria, esta en particular es muy solicitada y vienen miles de personas a disfrutar de ella cada año. Sí, sí, sin lugar a dudas viene mucha gente de otros municipios a disfrutar. Es verdad que cada vez el panorama de romería se ha abierto, no lo sé si este sábado coincide con alguna otra en algún punto de la isla, pero lo cierto es que sobre todo la gente más cercana, municipios de San Bartolomé de Irajana, el municipio de la aldea de San Nicolás, pues sobre todo los colindantes son muchísimos los vecinos que también se acercan aquí a Arguineguín para disfrutar de esta romería o para disfrutar también de alguno de los actos de los 64 actos que tenemos por delante. Alejandro, yo no sé si los televidentes que nos estén disfrutando con nosotros en esta romería estarán pudiendo ver esa puesta de sol que ahora mismo se está poniendo el sol, valga la redundancia, en los últimos instantes de los rayos que nos están dejando detrás de la isla de Tenerife. Sí, lo estábamos viendo en algún momento, estamos intercambiando imágenes con lo que se vive en la calle, pero lógicamente ahora mismo la fotografía, ahora mismo tengo aquí precisamente a un turista que está captando esa imagen, esos últimos rayos de sol y esa puesta pues espectacular, y yo creo que en la isla pocos lugares para ver una puesta de sol tan espectacular como esta que tenemos aquí en Arguineguín, cada día, cada día. Vemos a la gente disfrutando, comiendo, pasándoselo bien, al ritmo de todas las agrupaciones folclóricas que siguen a las carretas y que, bueno, pues el ambiente festivo, sinceramente, dan ganas de sumarse porque todas las personas, muy buen ambiente, no hay ningún tipo de problema y, sobre todo, se vive un ambiente muy familiar, como decíamos, de las asociaciones de vecinos que se suman a esta romería para organizar en honor a la Virgen del Carmen. Pues sí, breve parón, el que ahora mismo tenemos, porque no escuchamos ni música, parece que han parado también un poco las agrupaciones, las parrandas que acompañan a cada una de estas carretas, y ahora sí que ya el sol se ha marchado, los últimos rayos ahí que estamos justamente viendo en estos momentos, y comenzará a caer la noche, con ello también la temperatura, no sé si lo estás notando eso también, Sabina, la temperatura. Yo diría que muy, pero que muy agradable. Sí, por ahora la verdad que la temperatura sigue siendo muy agradable, además acompañada con los fogones de las carretas, por ahora no se nota esa bajada de temperatura y la verdad que incluso se agradece porque hemos vivido una jornada soleada en el municipio y ya sabemos que aquí las temperaturas se dejan ver, eso sí, se dejan notar también. Sí, vamos, vaya si se dejan notar en algunos momentos. Aunque también tengo que decir que estos días he estado hablando con algunas personas que vienen de otras comunidades autónomas y me decían, un andaluz estos días con el que he tenido la oportunidad de hablar, que decía que el calor de aquí es insoportable. Y yo le decía, bueno, yo creo que el más insoportable es el que ustedes tienen allí, donde es un calor mucho más seco que el nuestro. Sí. Pero bueno, en cuanto a comparaciones, se pueden hacer muchas, pero yo esa no la puedo comprar. Que me diga a mí que en Sevilla hoy se está mejor que aquí en Mogán, no me lo creo. Sí, la verdad que al menos por aquí tenemos la brisa marina, que quieras o no, eso se deja notar porque al fin y al cabo no es lo mismo el clima seco de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que el clima que ahora mismo vemos estar disfrutando a orillas prácticamente de la playa de Arguineguín.
Así es, y la música que la estamos viendo, no sé si la vamos a poder escuchar y vamos a poder disfrutar un poquito de esa agrupación folclórica. Concretamente por aquí tengo anotado que deben ser los Chanos los que acompañan a los Vegas, que están justamente ahora pues poniendo la nota musical en la tarde de hoy aquí en Arguineguín. Con protagonistas creo que vamos a seguir y con protagonistas que tienen una corta edad, pero parece que se han animado también a hablar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Echeire. ¿Y cuántos años tienes? 7. ¿Y es tu primera romería? No. ¿Y cómo vives una romería a tu edad? ¿Qué? ¿Cómo es vivir ahora mismo la romería? ¿Cómo la estás viviendo? ¿Te estás disfrutando? ¿Lo estás pasando bien? Lo estoy pasando fatal. No me lo creo porque tienes una cara de estar pasándolo muy bien. Quiero ir a mi casa. Bueno, parece que a lo mejor la madre, no sé si se quiere ir a su casa. No, estamos todos muy bien. Bueno. Parece que quiere ahora que jugar al Play, no te preocupes. Bueno, ahora parece que el niño se cortó y no quería seguir andando, pero te prometo que ahora hace un momentito estaba diciendo que, por favor, quería hablar con nosotros para decirnos que se lo estaba pasando muy bien. Parece que al final, en última hora, cambió de opinión. El micro sigue imponiendo, suele pasar, ¿no? Muchas ganas antes de que empiece a hablar y cuando ya empezó, pues un poco se arrepintió precisamente de ese deseo que tenía, pero... Yo creo que estoy con él, yo también a su edad, yo creo que quería estar más bien en casa que a veces en este tipo de ambiente. Pero bueno, de todo hay en la viña del señor, ¿eh? Bueno, ahora mismo te prometo que se lo estaba pasando muy bien, esperemos que eso sea así y que no sea que se quería ir a su casa realmente a jugar a la Play, que eso tendrá muchas más oportunidades, no como esta, que sucede una vez al año, que es la romería en honor a la Virgen del Carmen, que se disfruta aquí en Arguineguín. Bueno, ahora mismo estamos viendo en imagen la... imagen de la calle Miguel Marrero, de mitad hacia adelante, hacia la calle Graciliano Afonso, donde está pues repleta de muchísima gente que hay en ese recorrido. Y si miramos atrás, pues pasa lo mismo, desde el punto de donde nosotros estamos, desde aquí, desde la zona de Bankia, desde donde están los bancos en Arguineguín, hacia la avenida del Muelle, pues un tanto de lo mismo. Así que ahora mismo está repartido en dos, porque la decimotercera ya camina, va a avanzar la decimocuarta y con ello... el ecuador de la romería que ha ya pasado, así que vamos a encarar la parte final de la misma, del pase de estas 26 carretas que, como digo, ya han pasado por aquí las primeras 13. Sí, la verdad que ahora mismo toca un momento de pasar mucho tránsito de gente, todas como venimos comentando, vienen ataviadas y que ahora mismo nos da un impasse hasta que llegue la siguiente carreta, que será la decimocuarta, que serán los Canarios del Sur, que podemos ver ahora mismo ya a, un poquito a lo lejos, a unos cuantos metros, hasta que llegue con un montón de gente de delante, de verdad. No sé si lo están pudiendo observar, que hay muchísimas personas que siguen por delante a los Canarios del Sur, que están a puntito de llegar, y a ver si podemos hablar con algunas de las personas que participan en esta carreta. Sí, de hecho lo estamos pudiendo ver en estos momentos. Yo creo que ahora es donde se va a ver la acumulación de más personas, de todos los que vienen con cada una de estas carretas y también el público que seguramente pasada la tarde pues ya se han venido aquí a ver esta romería. Trata de tener protagonista, vamos con ello. ¿Te parece que además hay un protagonista muy especial? Seguro que este sonido lo reconoces, Alejandro. Algo te suena, ¿no? Algo me suena, sí. Pues uno de los protagonistas de esta carreta de los Canarios del Sur. ¿Cómo lo están pasando? Bien, bienísimo. Todos los años, bienísimo. La gente colabora bastante, tanto como empuja la carroza, como se portan todos bien. Aquí todo buen rollo, siempre. ¿Alguna novedad en la carreta este año? No, siempre lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Lo mismo es que
Hay comida para todo, hay bebidas para todo, hay donaciones para la iglesia después y nunca nos falta de nada. Llegamos arriba y todo el mundo no se puede quejar de lo que hay siempre en la carroza. Por lo que entiendo, no es el primer año, llevan unos cuantos años consecutivos viniendo. Sí, sí, llevamos ya por lo menos 7 años en la misma carroza. ¿Y cuánto suelen recaudar? No lo sé, porque eso lo lleva una parejita aquí, que bueno, este es el chico, uno de ellos, no lo sé. Pero a mí eso no me importa, porque yo, con tal de participar y ver a la Virgen del Carmen, yo no miro el dinero, yo es para pasármelo bien y llegar ahí. ¿Y el sentimiento se lleva por dentro? Siempre, toda la vida, siempre. Pues a seguir disfrutando del sentimiento y también de esta romería. Sí, sí, eso estoy haciendo y lo intentaré hasta que llegue al final. Vale, muchísimas gracias. Gracias. ¿Cómo ves? También sentimiento, hay tiempo para todo, para disfrutar y también para llevar por dentro el honor a la Virgen del Carmen en esta romería que se está ahora mismo estamos además en medio de, como decíamos, de la 14ª carreta Los Canarios del Sur, con muchísima comida. También estamos viendo que llevan carne, llevan también bebidas y muchísimas personas que se suman a la 14ª carreta Los Canarios del Sur de este recorrido de la romería. Ahora sí que estamos pudiendo ver en imagen, están viendo ustedes en este momento a la Virgen del Carmen luciendo sus mejores galas, justamente ahí en esa entrada de Nuestra Señora del Carmen, de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, de la parroquia de Arguineguín, donde ha comenzado esa ofrenda desde hace ya bastantes minutos y donde hemos visto el porqué, ¿no?, de ese trasiego en algún momento sin parar de cada una de estas 26 carretas, porque una vez que la Virgen sale ya a esa entrada, pues ha comenzado con esa ofrenda. Los Canarios del Sur, con los que hablabas anteriormente, una carreta con vecinos de esa zona de Los Canarios, la parte alta de Arguineguín, y que un año más, como no puede ser de otra manera, se suman también a esta romería. Y lo que estamos pudiendo comprobar también son las actuaciones que se están realizando en la Plaza Pérez Galdós, todas estas parrandas que hemos podido disfrutar de alguna de ellas en los últimos minutos, pues están siendo haciendo también esa actuación de un tema en la misma Plaza Pérez Galdós, en donde seguramente ya han empezado a ocupar esos primeros lugares las carretas que han llegado hasta allí. Y ya vemos también, ahora nos vamos a tener que referir hasta la 15ª, y no sé si con más protagonistas. Sí, aprovechando este parón de la carreta 14ª, los Canarios del Sur, vamos a aprovechar también para otras impresiones de los participantes de la misma. ¿Cómo se llama? Evaristo. ¿Y qué tal se lo están pasando? Ah, muy bien, muy bien. Hay un buen ambiente, unas vistas increíbles, como se puede ver. Y oye, genial, musiquita, Canarias. ¿Es la primera vez que participan? No, yo creo que ya 4 o 5 años llevo con esta gente, sí. ¿Y qué es lo que más recuerdas de cada año? Bueno, cada año hay más gente, eso sí es verdad. Y este año está bien porque hace menos calor, el año pasado casi nos morimos aquí. O sea que este año está genial. Justo lo que me estaba comentando mi compañero, esa bajada de temperaturas que ahora mismo se empieza a apreciar, sí. Y se agradece. Sí, total, pero me da a mí que esto fuera más calor. Sí, ¿a que sí? Se espera una ola de calor para la próxima semana. Por eso te digo. Pero bueno, no pasa nada. Nos echamos una folía, una isa y para adelante. Pues a seguir falta disfrutando. Venga, hasta luego. Como ves, todo el mundo agradece esa bajada de temperaturas ahora mismo, porque se empieza a notar y se puede apreciar ahora mismo que la romería sigue transcurriendo con un tono muy festivo y muy agradable, por cierto. Así es, sí. La bajada de temperatura, me decía aquí uno de los compañeros que empieza a tener un poquito de frío, ¿eh? La vestimenta canaria habitualmente viene muy bien para este tipo de temperaturas y no para olas de calor. Hoy no hemos tenido ni mucho menos ola de calor y creo que por ahí alguien más quiere hablarte. Pues sí, estamos ahora mismo con Mili, que comentabas que tienes ascendencia cubana o eres cubana, ¿no? Soy cubana de nacimiento, pero llevo ahora mismo en Canarias pues la mitad de mi vida y me siento ahora mismo pues casi más canaria que cubana. Y nada, en Arguineguín de toda la vida, súper feliz aquí, mi tierra, porque no puedo decir otra cosa. Tengo una niña maravillosa de 3 años y medio que es nacida aquí, o sea que más canaria imposible. Mili, ¿cómo son las diferencias entre Cuba y Canarias ahora mismo en una romería como esta? Supongo que las notarás, ¿no? Una manera diferente de festejar. Sí, nosotros no tenemos estas tradiciones tan bonitas que tienen aquí. Entonces yo las disfruto al máximo porque además que como buena cubana me encantan las fiestas, pues esto así todo típico, los trajes, la música, los bailes,
A mí es que me encanta, me encanta. Yo me he enamorado de esta tierra, de la gente de esta tierra. Mi marido es canario y mis amigos son canarios. Y bueno, ¿qué puedo decir yo de Canarias? Que la quiero y que me siento súper a gusto aquí. Pues es un gusto escuchar estas palabras, Mili, y seguir disfrutando. Muchas gracias. Como ves, perfiles de todos los tipos, porque también hay gente que viene de fuera y que finalmente se acaba enamorando de Arguineguín, porque no es para menos, Alejandro. Se enamoran, se quedan, ya te lo decía yo, el que viene aquí se queda. Y esto es un ejemplo más, encima los tratamos bien, porque los tratamos bien, yo creo que nadie se puede quejar tampoco del trato, así que se quedan. Y nosotros encantados también de que estén con nosotros, de que compartan, porque muchas veces se habla del tema de mucha gente que viene y se habla quizás mal de esto, pero yo creo que hay que hablar bien, hay que hablar también de la multiculturalidad y de la mezcla que en muchas ocasiones nos viene fabulosamente bien. En este caso, además, una mezcla que viene por tradición de Canarias, esa unión que tenemos con Latinoamérica, que siempre nos ha dejado pues muchas raíces en ambos continentes, también en el archipiélago canario y también en el continente también latinoamericano, que tenemos unas raíces allí que son innegables. Sí, nos parecemos mucho, esa es la realidad, esa es la realidad. Bueno, creo que tenemos la oportunidad de seguir disfrutando de la buena música y de esta parranda que, si no me equivoco, es Nueva Lira, la que acompañaba a la carreta número 14. Continuamos disfrutando de esta romería Virgen del Carmen en este sábado 7 de julio, en estas fiestas del Carmen que han arrancado justamente ayer. Tenemos por delante un sinfín de actos. Esto solamente acaba de arrancar. Hasta el próximo 29 de julio vamos a estar disfrutando hasta el 16 aquí en Arguineguín, y a partir del día 16 los actos se trasladarán hasta Playa de Mogán. Bueno, quería hacer un comentario del seguimiento que estamos teniendo a través de las redes sociales, porque estaba justamente ahora viendo el impacto que está teniendo la retransmisión que estamos realizando a través de nuestro Facebook Live, en donde han podido ver el vídeo en algún momento más de 4.000 personas en este momento. Ahora mismo teníamos en torno a 15, 20 personas siguiendo la retransmisión, o sea que muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo a través de esta herramienta que esta tarde sirve para llevar nuestras tradiciones a cualquier punto del mundo. Un saludo a todos ellos, Alejandro, y perdona porque tengo aquí ahora mismo a Laura, que también forma parte de la parranda Trujillo, una parranda que es la 15ª carreta que participa en esta romería. ¿Qué tal se está viviendo? Hombre, muy bien, muy tranquila, sinceramente, que era lo que esperábamos, un poco para disfrutar también nosotros, y la verdad que estupenda, sí. Muy tranquila, lo destacan, porque esta edición la verdad que está transcurriendo con total normalidad y con un ambiente muy festivo. Sí, muy bien, nos da tiempo que disfrute la gente de fuera y también nosotros, que también nos lo merecemos, claro, después de tanto trabajo, sí. ¿Qué llevan en la carreta? Hombre, en la carreta llevamos de todo. Normalmente lo que llevamos en la carreta nosotros es para repartir por el camino. Luego ya después atrás tenemos lo que es la comida nuestra, que sería carne de cabra, sería ropa vieja de pulpo, que si pinchitos, moruno, que si de pollo, de vaca, porque llevamos un montón de gente. Tanto llevamos niños que son moros, que no pueden comer, entonces llevamos pollo, carne de vaca y demás, y un montón de cosas, sí, la verdad. La verdad que muchísimo público, muchísimas diferencias, y aquí en cada carreta algo peculiar cada una, ¿no? Sí, sí, no, yo me imagino que cada cual llevará su especialidad, no lo sé, pero yo creo que casi todos llevan más o menos lo mismo, sí. Pues muchísimas gracias, Laura, a seguir disfrutando. A ti igualmente, y que disfruten ustedes lo poquito que puedan. Pues ya ves, Alejandro, todo muy bien organizado, muy bien, se lo están pasando, la verdad. Todas las personas que nos están siguiendo también, un saludo para ellas, porque seguimos aquí con la retransmisión de esta romería, que la verdad que se estaba desarrollando con total normalidad y con muy buen ambiente.
Con muy buen ambiente y también con mucha colaboración, también para hablarnos, y esto también lo agradecemos, ya que al final, pues eso es también nuestro cometido, el tratar de un poco darle cabida y darle voz a todos estos colectivos que participan y de qué manera en el buen desarrollo también de esta romería. Estábamos viendo anteriormente imágenes de esa plaza Benito Pérez Galdós, en donde continúan llegando por ahí cada una de estas carretas para hacer esa ofrenda, y el sistema vuelve a ser el habitual, dos escenarios y los grupos que van llegando allí pues van actuando, haciendo ese tema, así que va allí también con buen desarrollo. Esta era la 15ª carreta, las carretas Los Trujillos, concretamente. Alejandro, me preguntaban ahora mismo que cuándo podían ver esto. Les he dicho que estamos ahora mismo en una retransmisión en directo, pero seguro que esto se va a poder volver a disfrutar, ¿no?, en Radio Televisión Mogán. Sí, a partir del lunes. A partir del lunes lo vamos a poder seguir con esta retransmisión quizás íntegra y también con algunas de las mejores imágenes que hemos y que estamos recogiendo en esta tarde. Así que es lo que solemos hacer con cualquier evento de los que se celebran en el municipio, y más con estos que tienen un impacto y un seguimiento bastante importante. Pues sí, la verdad que a pesar de que esto sea en directo, seguro que nos dejan tantos momentos que podemos volver a rescatar, que se podrán disfrutar otra vez en Radio Televisión Mogán. Vamos ya con los ruanos, que están a punto de llegar aquí, la 16ª carreta con... Mira, por ejemplo, ahora mismo, Alejandro, nos vienen ofreciendo algunos alimentos. Vamos a ver si nos pueden contar qué es lo que llevan. A ver si podemos hablar con ella. Hola, ¿qué tal? Aquí te hemos pillado. ¿Qué tal? ¿Qué están ofreciendo? Esto es turrón de Manise. ¿Qué tal está? Yo creo que está bueno. ¿Le está gustando a la gente que lo está cogiendo? Sí, sí, repite. Ustedes forman parte de los ruanos, entiendo. Sí. ¿Qué tal se está viviendo esta romería? Pues de momento muy bien. Estoy viendo que están haciendo una representación del Salto de la Comba. Sí, claro. Como llevamos el barquillo y eso es típico nuestro de aquí del pueblo, pues hay que mandarle a lo típico. Pues a seguir disfrutando, muchas gracias, y que vaya muy bien ese reparto. Si quieres probar. Bueno, yo te voy a coger para decirle a mis compañeros que no están, sí. Y ahora te digo cómo usted está. Bueno. Muchísimas gracias. Mira, sí, Alejandro, que lo pruebe. Vamos a ver, vamos a probarlo, te voy a contar, a ver. No me acuerdo que me había dicho qué es lo que era, ¿te quedaste con lo que era? Ron de... De Manise, se nota. De Manise. Sí, sí, te confirmo yo que sí, que se nota, que se nota que es de turrón de Manise. Y está muy, muy bueno. Oye, te digo a cámara que sí, buenísimo. Contarte que los ruanos, esta siguiente carreta y este colectivo, es uno de los de las familias que precisamente impulsaban ya hace mucho, mucho tiempo esta romería. Sabina, así que le puedes preguntar un poquito por ello, porque ellos son uno de los que más esfuerzo hicieron en su día porque esta romería pues tenga el crecimiento que ha tenido en los últimos años. Sí, a ver, vamos a ver si podemos hablar con alguno de ellos. Por ejemplo, tengo aquí a... ¿Cómo te llamas? José. José, me estaban comentando que los ruanos son uno de los que llevan la tradición de esta romería. Sí, uno de los pioneros de los más tiempo que llevamos aquí. ¿Qué es lo que significa para ustedes esta romería? Ah, algo muy grande, algo del pueblo, desde chico, de siempre. Sí. Vemos que están tirándolo con una comba, además. Sí, sí, claro. No vamos a ganar. Pues ya ves el sentimiento, van con mucha prisa, no hemos podido quedarnos con muchas más impresiones, pero sí que destacan ese sentimiento de tradición. Parece que ahora mismo acaban de realizar una parada, voy a ver si puedo coger a alguien más, por ejemplo. Mira, por ahí tenemos un par de ellos que son quizás los mayores y los, ¿sí?, que más tiempo llevan en esto. Alejandro, mira, por ejemplo, tengo ahora mismo aquí, ¿cómo se llama? Alejandro. También, pues mira qué casualidad, sus tocayos, sí, de mi compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo están viviendo esta romería? Bienísimo, romería, como todos los años, bienísimo, pasándolo bien y aquí disfrutando de la fiesta y otro año más aquí con los ruanos. Estaba comentando con mi compañero que los ruanos son uno de los que han llevado, impulsado esta tradición. Sí, sí, es verdad, empecemos y siempre todos los años hemos seguido siempre la tradición. Y supongo que significa mucho para ustedes este día. Bastante. Bastante. ¿Y qué es lo que llevan típico? ¿Qué distinguiría su carreta de otra? Nosotros, tortilla, mira, pescadito asado, bueno, ya queda poco. Y asando tortilla, hacemos roscones, hacemos varias cosas y todos los años... Estaba viendo que estaban saltando a la comba también, algunos de ellos. Eso sí, eso lo hacemos todos los años con el cabo que tenemos para jalar barquito, pues lo dedicamos para saltar a la comba y disfrutar. Que es lo que queremos. Y todo en honor a la Virgen. A Nuestra Señora del Carmen, que es la patrona de aquí. ¿Le piden algo? Salud. Salud y que lo dé para allá, para el otro año y para el otro y para muchos más. Pues nada, salud, vale. Y a seguir disfrutando, Alejandro. Gracias. Si quieres entrevistar al del asadero, el más... Hasta luego. Vale, gracias.
como ves, tradición y también mucho sentimiento, que veníamos comentando a lo largo de la jornada por la Virgen del Carmen. Así es, sí. Te hablaba, bueno, ahora estamos viendo mucha gente que nos saluda ahí desde la calle, precisamente desde esta 17ª que ya tenemos ahí, que son las Juventudes del Horno. Pero bien, te decía Alejandro, uno de los fundadores de este colectivo, una familia importante también de Arguineros los Ruanos, que han sido de los pioneros en el impulso de esta romería. Cuando esta romería, pues acudían un par de colectivos, un par de carretas, no era ni mucho menos el acto más multitudinario en el que hoy día se ha convertido con estas 26 carretas y con la número 17, que ya justamente viene detrás. Mira, Alejandro, estamos ahora mismo aquí con una de las personas que lleva la cocina, uno de los protagonistas de la cocina de los Ruanos. ¿Cómo se llama? Roque, me conocen por Roque. ¿Y Roque, qué están preparando ustedes aquí? Ahora en este momento tenemos una salchichita, aunque ya tenemos un poco de pescado, hemos terminado, ahora ya empezamos con una salchicha y luego tendremos algo más cuando lleguemos arriba. Estábamos comentando que los Ruanos han sido uno de los que llevan la tradición de esta romería. Sí, la romería tiene, o sea, lo que tenga de edad lo tenemos nosotros. Empecemos el primer año y hemos estado hasta ahora. ¿Y qué significa para ustedes formar parte de eso? Para nosotros significa pues una participación, digamos, a nivel del pueblo, a nivel tal, pero más bien una ayuda a aquellas personas que lo necesitan, aunque lo pasamos de maravilla y celebrando esto, la fiesta de Nuestra Señora del Carmen. Pues a seguir disfrutando y entre fogones le dejo aquí disfrutando de la romería y como vemos también, Alejandro, con ese carácter benéfico que nos destacaba Roque. Sí, porque es verdad que no hemos hablado tanto, pero hay que destacar que todos estos alimentos que llevan en ofrenda cada una de estas carretas pues van a beneficiar a las familias necesitadas del municipio y seguramente también a otros colectivos que harán un buen uso de estos alimentos para todas estas personas que por diferentes motivos lo están pasando mal. Y por eso también es importante actos como estos, en donde esta ofrenda pues va a parar a todas esas familias. Vamos a ver si la parranda que acompaña a los Ruanos nos ofrece una canción. Vamos a pedírsela por aquí. ¿Van a tocar alguna canción? ¿Van a tocar alguna canción por aquí para la Red de Televisión Mogán? Parece que están comiendo en este momento, justo en el que les vamos a pedir que toquen una interpretación, así que nos quedaremos cerquita a ver si terminan esas salchichas. Pero bueno, voy a aprovechar y ya que estamos, pues le pregunto a... ¿Qué tal se lo están pasando? De primera, como siempre. ¿Y qué tal es formar parte de una agrupación folclórica? ¿Cómo? Formar parte de una agrupación folclórica, ¿qué significa? ¿Qué significa? Sí. Reunir toda, aparte de nuestra música, todo nuestro folclore en general, la ropa y todo, que ya bastante que tenemos de afuera. Y ya hay que ir recuperando lo nuestro todavía más y más y enseñárselo a los que vienen atrás. Eso es una de las cosas que nos estamos dando cuenta aquí, estaba comentándolo con mi compañero, que hay mucha gente joven también participando en esta romería. Claro, y a Dios gracias, y eso es lo que nosotros queremos hacer, fomentar para que ellos sigan, para animarlos, mira este chiquillo, ¿sabes? Y así empezaron todos, y es como tiene que ser. ¿Usted cuántos años lleva participando? Aquí, 20 y tanto, 24 por lo menos, 24, sí, participando. Y supongo que lo hace con un sentimiento, ¿no? Hombre, claro, si no, no vendríamos. Hay que poner... No ganamos nada, pero tampoco perdemos nada. Pues muchísimas gracias, a seguir disfrutando y le dejo comiendo, además que... Encima está hirviendo. A reponer fuerzas. También algunos aprovechan esos pequeños momentos para poder reponer fuerzas, que también hay que hacerlo, Alejandro. Hay que reponer fuerzas porque la tarde avanza, ya ha caído la noche. Hay que destacar que todos ellos han tenido que estar desde las 5 y poquito de la tarde en esa avenida Manuel Álamo, en donde ha salido esta romería, y eso lógicamente y son muchas horas. Hay gente que está desde primera hora de la mañana seguramente preparándolo todo, y por tanto yo creo que también se merecen pues tomarse algo. Vemos imágenes de esa ofrenda de la que hablamos precisamente antes, Tierra Lejana. La Virgen del Carmen recibiendo esa ofrenda en la Plaza Pérez Galdós de cada una de estas carretas que van llegando por ahí. Esto también es un sin parar en estos momentos, como comentamos, porque son muchas ofrendas las que se hacen y también pues ahí nos imaginamos que ahora mismo la actividad es incesante con la llegada de estas primeras ya pues 16 que han pasado por aquí y que irán llegando a esa Plaza Pérez Galdós. Ahora mismo es verdad que hay un breve parón.
Sí, hay un parón, está a punto de llegar la 17ª, pero parece que todavía ahora se encuentra parada para, pues supongo, también reponer fuerzas, que como comentábamos antes, aprovechan algunos para poder comer. Supongo que en breves instantes el ritmo se podrá volver a retomar. Vemos también algunos participantes de la Corporación Municipal ahora mismo, no sé si lo pueden estar viendo también el concejal de Deportes, Luis Becerra, también forma parte de esta romería también. Vemos a Alba Medina, la concejala que también forma parte de esta romería, que creo que estarán disfrutando. Sí, estarán disfrutando con los vecinos y vecinas también de nuestro municipio, disfrutando esta romería de primera mano, ¿no? Tratando de saber un poquito también, seguramente, pues lo que recojan de esas impresiones de los participantes ya en ese Ecuador que hemos comentado que ya se ha superado después de esas primeras 16 carretas que ya han pasado por aquí. Pues sí, la verdad que ahora mismo estábamos viendo, me estaban comentando que la alcaldesa también forma parte de las personas que están disfrutando por allí, me estaban preguntando que si queríamos hablar con ella, pero ya la hemos perdido entre las personas que se encuentran aquí en esta romería, así que ya vemos que todas las personas forman parte de aquí, perfil variado, jóvenes, mayores, cargos públicos, en fin, todo el mundo se suma a esta fiesta de Arguineguín. Sí, la siguiente carreta, podemos hablar también algo, los Juventudes del Horno, que nos vienen desde el barranco de Arguineguín. Desde este punto del municipio, el barrio del Horno, que pertenece al municipio de Mogán, aunque también hay muchos vecinos y vecinas de la parte de San Bartolomé de Tirajana, que también tenemos en ese barranco, que participan en esta carreta. Un barrio del Horno que pues tiene dos carretas. Escuchamos la música de una de estas parrandas que acompañan a estas carretas. Vemos precisamente el paso de esta 17ª carreta, Juventudes del Horno, que pasa ahora mismo en estos momentos por aquí. Y no sé si tendremos la posibilidad de saludar a alguno de ellos, porque van a pasar rápido ahora, me parece a mí, alguna de estas carretas. Me dicen, Alejandro, yo no sé si me estás escuchando, es el cumpleaños de uno de los miembros de esta carroza, de la 17ª, que además creo que se negaba a hablar, pero le hemos convencido. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? Bien, estamos bien. ¿Cómo lo están pasando? De lujo, de maravilla. Cuida que nos atropelle, no tenemos seguro. ¿Qué están llevando en esta carreta ahora mismo? ¿Qué llevamos? De todo, ¿no? O sea, comida de todo. De todo, golosina para aquí, para la muchacha que nos pidió golosina. Es una cosa típica, nos pidió golosina, pero fue ella. Y pues que también veo que hay carne. Tenemos carne, comida dulce. De todo un poco. ¿Y tú estás celebrando tu cumpleaños además? Sí. Después tenemos a Paco Guedes en la plaza, que lo pagué yo. Bueno, me lo pagó la alcaldesa. Se lo tengo que agradecer. Bueno, a seguir disfrutando entonces y también de tu cumpleaños. Gracias. Venga, hasta luego. Pues como ves, también ocasión de cumpleaños en esta romería. A este lo conozco yo, pero no voy a decir por qué o sí. ¿Quieres que lo diga? A mí me dijo que, Alejandro, que contigo no quería hablar. Eso te lo digo no ya. No quiero hablar porque es tan cercano que familia. Fíjate por dónde. Pues ya ves, aquí pues la familia disfrutando también y celebrando. Pues sí, la familia disfrutando también de este día, como bien decía, pues celebrando el cumpleaños con esta fiesta que le han pagado gratuitamente. Bueno, pues seguimos con más carretas. El paso de la de Juventudes del Horno da paso a la El Careta, que ya vemos también aquí justamente. Y donde lo que sí volvemos a decir es que los olores nos alimentan, ¿eh? Ya empezamos a tener también nosotros ganas a comer, ¿eh? Por aquí. Sí, la verdad que todas las carretas tienen un montón de cantidades de comida que yo creo que no sobra, ¿eh? Porque con la cantidad de personas que se suman a disfrutar de esta romería, dudo mucho que sobre algo a pesar de las cantidades que son. Y todo huele estupendamente, la gastronomía canaria que se deja relucir aquí saliendo a la calle gracias a las carretas de esta romería. Y yo creo que también, no sé si Alejandro tendremos la ocasión de poder también hablar con algunos de los asistentes que están viendo sí, claro. desde la,
perdón, desde las calles, también están aquí disfrutando algunas de las personas. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Lola, me llamo Lola. ¿Qué tal, Lola? Usted está viendo desde la romería desde la calle, ¿cómo lo está pasando? Pues la verdad que veo la gente mucho, muy animada y la está pasando bienísimo. Y además yo me la estoy pasando también bien, ver la gente contenta y alegre, sin malos rollos, bienísimo. La verdad, cantidad de gente. Lola, ¿usted no se animaba a participar? La verdad que no, pero yo con ver la gente feliz, yo soy feliz. Pues nada, seguir disfrutando de la romería, pues todavía vale. Le quedan unas carretas para seguir disfrutando. Pues vale, gracias, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Pues ya ves, también gente que ve desde la acera la romería y a pesar de que no forme parte de este recorrido, de este séquito de romeros, no duda en seguir disfrutando aunque no estén ataviados y no formen parte del recorrido. Así es, ya lo comentábamos, son mucha gente la que ve también detrás de esas vallas el desarrollo de esta romería. En donde ahora sí ya no podemos hablar de tarde, ya hablamos de noche, la caída de la noche que se ha hecho inevitable cuando pasan ya 30 minutos de las 9 de la noche y continuamos aquí en directo, un directo que estamos realizando con todos ustedes desde aproximadamente las 7 y media de la tarde de hoy, en directo no solamente a través de la TDT de nuestro municipio, sino volvemos a recordar y a saludar a todos los que nos están siguiendo a través del directo que estamos realizando a través de nuestro perfil en Facebook, Radio Televisión Mogán, ahí nos pueden buscar y poder ver este directo, todas estas imágenes, esa ofrenda que ahora mismo también estamos viendo en imagen de alguna de estas carretas con las que estamos tratando, dentro de lo posible, de hablar con todas ellas. ¿Sí? Y donde los compañeros, veo por ahí al buen amigo Juan y cada vez se hace más un lío para poder tener imágenes de la calle, de cada una de estas carretas. Justo le acabo de avisar para ver si podemos hablar con uno de los miembros de la 18ª carreta, el Careta. Vamos a hablar con uno de ellos que se encuentra aquí conmigo y vamos a ver si, a ver la cámara aquí. ¿Cómo te llamas? Oscar. ¿Y qué tal lo está pasando? Bien, muy bien. La verdad es que muy bien, no nos podemos quejar. Bueno, sin tener que llegar a las manos como estamos pasando con la romería. Oscar. ¿Eh? A ver, si te dejan hablar, si no, pues sí, nada, dime, pero dime. Vamos a ver. Dejan hablar. ¿Qué tal lo están pasando? ¿Es tu primera edición? No, que va, muchos años aquí ya y disfrutando de la romería de siempre, de nuestro pueblo. ¿Y qué significa para ti? ¿Qué significa para mí? Lo mejor que hay en este pueblo es la romería y la fiesta del Carmen. Pues nada, seguir disfrutando entonces de esta romería. Ya sabes, Alejandro, algunos que llegan así con las bromas, ya el ambiente festivo se empieza a notar. Es normal cuando llevamos ya algunas horas y también, bueno, son las típicas bromas entre amigos. Cuando viene por ahí una cámara de televisión y un micro, tú sabes que nos gusta también esto de hacer alguna broma. Bueno, se para un poquito ahora el desarrollo del paso de las carretas. Estamos ahora instaladas en esta 18ª, que es el Careta, y la música también, que se nos hace complicado. Es que ahora mismo trabajar ahí donde ustedes se encuentran ahora es un poquito ya cada vez más complicado porque la cantidad de gente que impide prácticamente un poco moverse. Sí, al principio nos quejábamos de esa falta de afluencia de personas, ya ahora mismo esto está abarrotadísimo, perdón, y se nota además esa afluencia porque ya las carretas ya no van tan rápido como al principio, sino que ya el caminar parece que se detienen, disfrutan, hablan con las personas que se acercan a ellas y también repartiendo comida, repartiendo bebidas, el ambiente festivo como venimos comentando a lo largo de toda esta retransmisión que pueden estar disfrutando en directo a través de Radio Televisión Mogán y también de nuestras redes sociales. Así es, el humo se nos va a meter aquí, ahora mismo lo tenemos justamente aquí, encima de nosotros, de esta 18ª carreta, estamos prácticamente comiendo lo que sale ahí de esa barbacoa y lo estamos, vamos, comiéndonos, literalmente ese humo que nos llega aquí a nuestro punto situado en esta zona de la calle Miguel Marrero. Estamos ya también viendo imágenes de la 19ª, estamos un poco intercambiando, viendo el ambiente, como bien decía la compañera Sabina, festivo, con las parrandas disfrutando, veíamos también por ahí saltando también a la comba alguna de esas carretas, que es algo habitual también de estas nuestras romerías aquí en Canarias. En definitiva, todo este ambiente espectacular, festivo, tradicional, que estamos llevándolos a todos ustedes en esta tarde de sábado, tarde, noche ya, y no sé si con alguien más por ahí que nos pueda comentar alguna cosita. Pues la verdad, ahora mismo me señalan por aquí
que todavía hay una carreta esperando a poder moverse y no sé si vamos a poder hablar con alguien porque está todo el mundo poniéndose las botas con lo que reparten de comida, así que a lo mejor es un poco feo interrumpirles este alimento, pero sí que te puedo comentar, por ejemplo, que la carreta que tenemos ahora mismo delante está ataviada con motivos pesqueros, como no puede ser de otra manera, las nazas en la parte superior de una carreta que además cuenta con un techo simulando un barco pesquero con motivo de esta romería en honor a la Virgen del Carmen, la patrona de los marineros, y evidentemente eso se hace notar en las carretas que ahora mismo circulan por esta calle. Pues sí, se hace notar, como bien decías, y nada, es verdad que, como bien comentas, ahora es un periodo ahí de descanso, de parada entre carreta y carreta, está todo el mundo liadísimo. También hacemos nosotros una pequeña parada para disfrutar de esas imágenes, pero también creo que por ahí alguien también nos va a hablar. Sí, parece que no todo el mundo estaba comiendo. Ahora mismo tenemos con nosotros a... ¿cómo te llamas? Iván. Iván, ¿qué tal está pasando esta romería? Esto está siendo aburrida. ¿Sí? ¿Aburrida? No me lo creo. Ya te reíste, está divertida. La verdad que muchísima gente ahora mismo. Sí, está afluencia bastante este año. Pero igualmente, a pesar de la cantidad de gente, se puede disfrutar de una manera tranquila. Muy bien, la verdad, como estás viendo, mejor imposible. Ustedes están en la 18ª carreta, ¿qué reparten de comida? Porque huele demasiado bien. Pescadito de aquí Neguín, costillas, croquetas, salida rusa, de todo poco. Pues la verdad que a seguir disfrutando este momento de parón para poder comer y nada, poder continuar con la romería, perdón. Gracias. Bueno, como lo ves, este momento de parón con la comida, mucha gente repartiendo esa comida que hace reponer fuerzas en esta romería que ya llevamos... ¡Nadie pasa! Y que pueden seguir haciéndolo en nuestro canal de Radio Televisión Mogán, contándoles cómo se está viviendo para aquellas personas que a lo mejor no han podido desplazarse hasta aquí. Pues un saludo para todas ellas y esperemos que puedan sentir al menos un poquito esta romería. También nos vamos hacia la Plaza Pérez Galdós, ahí se está disfrutando de esa ofrenda y también de la actuación de los diferentes grupos que están actuando. Dejamos la Plaza Pérez Galdós, volvemos a la calle Miguel Marrero y parece que ahora sí comienzan a caminar un poquito. Me parece que ese breve paréntesis va a acabar dentro de muy poquito. Dentro de muy poquito todavía sigue la misma situación, pero igualmente parece que los primeros movimientos, al menos de las agrupaciones folclóricas que acompañan a las carretas, que están haciendo mucho más amena la romería, ya de por sí festiva. Así que escuchamos también algunos de los sonidos más característicos de esta romería con motivos pesqueros. No puede ser otro que también ese sonido marítimo a través de las cuencas de mar. Y bueno, pues como comentábamos, las agrupaciones folclóricas haciendo mucho más amena. Si te parece, nos acercamos hasta allí y escuchamos un poco de ellas, de su sonido musical de canarios. Vamos con ellos. Justamente cuando íbamos se nos ha cortado. Cosas del directo, esto suele pasar, pero lo que sí ya parece que es que empiezan a caminar otra vez las carretas. Ese momento de parón y de impas para poder retomar fuerza se ha acabado y vuelve a ponerse en marcha esta romería 19ª carreta, a punto de llegar a nosotros para poder comentar algunas de las impresiones. Alejandro, ya sabes, ahora mismo ya empieza a caminar, aunque algunos todavía comiendo algo por el camino en el impas que hemos podido disfrutar ahora con algunas de las actuaciones musicales que, a pesar de cosas del directo, no hemos podido llegar a ellas. A ver si la siguiente podemos disfrutar. Vamos con ello, porque la 19ª son los carreteros, que ya vienen por ahí y que vamos a tratar de pillar rápidamente, porque si no se nos van a escapar, porque a mí me da que estamos en ese momento en el que van a empezar a caminar. Vamos a ir con alguien rápidamente, vamos a ver si algunas de las personas nos atienden, a ver si alguien por aquí... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le están pasando? Muy bien. Parece que con apuro no se pueden detener. No, ¿sí? Habla bien, no se pueden detener. Ahora mismo cosas que pasan. Aquí vemos a algunos de los miembros municipales pasándolo bien, disfrutando.
momento para todo tipo de músicas también. Sí, concretamente esta no tiene nada que ver con lo nuestro, pero bueno, las parrandas durante el camino, lógicamente, pues sí que lo pueden hacer. Donde no lo pueden hacer es en la ofrenda, donde están obligados a tener que hacer un tema, pues eso, de nuestra tradición y nada que tenga que ver, por ejemplo, por el carnaval, que también es parte de nuestra tradición, pero que hoy no toca. Vítores también a la Virgen del Carmen podíamos escuchar, y ahora parece que sí que vamos a poder hablar con alguno de los presentes. Vamos a ver si conseguimos a alguien. De Barrio Chico, que es el siguiente, sí. Es la siguiente carreta. Creo que le tocó a usted hablar conmigo. Estamos hablando de la número 20 de las carretas. De Barrio Chico, la caseta Barrio Chico. ¿Cómo se llama? La caseta, yo, Gerardo. ¿Y qué tal lo está pasando, Gerardo? De miedo. Esto es lo mejor, la mejor remería que hay en la isla es esta. Supongo que no es ni tan siquiera de lejos la primera vez que viene. Ah, seguro. Todos los años hay que venir aquí porque esta es la mejor que hay. ¿Y por qué? ¿Por qué es la mejor? Cuéntanos. Porque una, se ve que buena gente, no hay bronca, no hay chiquillaje. Y pues están los niños tranquilamente y disfrutar como el que más. ¿Y en su carreta qué llevan? ¿Qué llevan? Vamos. Llevamos fruta, verdura, plátano, para ofrecérselo ahora a la Virgen. Pues nada, parece que no le dejan seguir hablando con Gerardo, nosotros, tiene que seguir. Venga. Hasta luego, Gerardo. Ya ve, ahora es el momento, Alejandro, que los diferentes ritmos de la romería, ahora es momento de apretar un poco para seguir pasando el tránsito del número de carretas que nos siguen, y a puntito también está ya de llegar la número 21. Sí, pues por ahí va a llegarte ya la número 21, que son los barqueros. Es la siguiente carreta. Ya te decía yo que estábamos, ya nos conocíamos un poquito cuál iba a ser el desarrollo en estos momentos, y es que han empezado ya a pasar, porque esto es así, empiezan a llegar, si no recuerdo mal, a la Plaza Perecaldós, pues de dos en dos, y eso ha hecho que ya se haya acelerado. Ahí viene la número 21. Vamos a ver si conseguimos hablar con alguien, Alejandro. A ver si, parece sí que vamos a tener suerte, porque gente que dice que no quiere hablar con las cámaras, pero a ver si podemos hablar. Hola, disculpe. Tienes un momentito aquí, te hemos pillado. ¿Cómo te llamas? Vicente Santana. ¿Y qué tal? ¿Cómo está haciendo esta romería? Pues muy entretenida, ¿sí? Y divertida, sí. Tomando aire de cargarla, ¿no? Sí, claro. Ya aquí empieza un poquito la pendiente y se nota. ¿Cuánto pesa más o menos estas carretas? Pues no lo sé por el peso, pero sí te puedo decir que cuesta bastante. Sí. Notarse se nota, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte del peso que tiene la carreta, ¿cómo lo están pasando? ¿Están disfrutando de esta edición? Sí, la verdad que comida muy buena, bebida, ¿qué más? Y amigos, y música sobre todo. ¿No es la primera vez que participa? Este año es la primera vez que participo en este pueblo. Soy de aquí, pero es la primera vez. Anda, qué casualidad, ¿y cómo lo está viviendo? Pues mira, espectacular. ¿Y cómo es que nunca se había animado antes a participar? Bueno, cuestiones de la vida y simplemente eso, nada más. Bueno, pues ahora, para seguir así, tiene ya un recuerdo de su primera vez. Venga, muchas gracias. Venga. Pues ya ves, no solamente hay tradiciones de muchas personas que llevan años participando, sino también hay algunas personas que tienen su primer año en la romería. Sí, pues mira, Vicente es alguien que también conocemos bastante. Y mira, me sorprende que sea la primera vez que participa aquí en el municipio, concretamente en esta de Arguineguín. La carreta número 21, los barqueros, que están también aquí un año más, y como puedes ver, pues esa carreta, el modelo, lo dice absolutamente todo, ¿no? De la zona y de lo que tiene que ver esta romería marinera aquí en Arguineguín. Sí, la verdad que se puede ver perfectamente que este barco, por ejemplo, que tiene toda la representación en la carreta de lo que viene siendo un barco tal cual. Le digo ahora mismo, Alejandro, yo no sé si ustedes lo están pudiendo comprobar en sus pantallas, pero de verdad, hasta la Virgen del Carmen, que está presidiendo este barco, muy bien decorada esta carreta número 21, con todos los detalles de lo que fuera un barco. Por ejemplo, ahora mismo parece que estoy intentando buscar a alguien, pero me está costando porque ya todo el mundo está pues entretenido en sus cuestiones, porque claro, la carreta evidentemente también tiene muchos estímulos a su alrededor, y me está costando poder contarte algún tipo de impresión de esta número 21, pero yo sí que te las puedo dar, que tienen hasta los detalles, mira, de una pequeña ola por debajo del barco y hasta incluso lo que puede intuirse como un delfín. Esta carreta número 21, todos los detalles de lo que fuera lo lógico de una romería marítima. Pues mira, te cuento algo de intrahistoria de esta número 21, ya que los familiares
que organizan esta carreta y los amigos, familiares de David Jiménez Silva, del futbolista de aquí de Arguineín, por eso del número 21, ¿eh? No es casualidad, no es casualidad. Para los más futboleros seguro que esto es un detalle que les gusta mucho porque evidentemente una persona muy conocida y muy querida en este municipio. Sí, una persona conocida en todo el mundo futbolístico y uno de los vecinos más ilustres, sin lugar a dudas, y que no sé si está teniendo la posibilidad de estar hoy por aquí porque sabemos que ha disfrutado en algún momento de esta romería en años anteriores, lo que pasa que cada vez seguro que es más complicado. Alejandro, parece que ya sí, por fin, ha podido conseguir algunas de las impresiones aquí en la número 21. Estoy hablando con... ¿Cómo te llamas? Yolanda. Yolanda, ¿qué tal lo están pasando? Bien, bien, tranquilito, pero bien. Tranquilito es algo positivo, ¿no? Sí, para esta edición. Sí, sí, importante, importante. Aún así, muchísima gente ahora mismo. Sí, la verdad que mucho más que otros años, pero bueno, bien. Destacar en esta carreta que está muy bien decorada con todos los detalles propios de lo que viene siendo un barco. Sí, correcto. Todos los años vengo a la misma carreta y siempre la misma decoración sin fallar. Y la verdad que el ambiente que se puede vivir en esta carreta es muy festivo, pero también cuéntame algunos de los detalles. ¿Qué se está repartiendo en ella? Bueno, pues habíamos comido fideuá, paella, sardinas, papas arrugadas, queso, de todo un poco, la verdad. O sea, que hambre no... No, no hambre no paso y sé tampoco, la verdad. Pues nada, Yolanda, muchísimas gracias, a seguir disfrutando. A ti. Venga. Pues ya ves, hambre ni sed tampoco se pasa en esta romería. Y no sé si puedes apreciar lo que te comentaba antes, Alejandro. Ves aquí los motivos con olas marinas e incluso lo que yo entiendo que puede ser un delfín, ¿no? O un... Eso creo yo. No sé si me falla un poco la vista. Pues mira, de aquí ahora mismo lo estábamos viendo, pero no te lo sé decir a ciencia cierta. Lo que claro, lo que es evidente es que pues es todo relacionado con el... Con el mundo de la pesca, la decoración de esta carreta número 21, la de los barqueros que ha producido de nuevo, pues de nuevo un pequeño parón, un parón que pues se ha llevado ahí en torno a 3-4 carretas, ahora vuelve a detenerse y no sé si por ahí, porque ahora se nos es difícil también tener música en directo, un poco para hacer tiempo, con lo que seguimos viendo imágenes, lo decía esta persona también. Es complicado hacer cálculos en cuanto a la imagen de lo que estamos viendo, porque el año pasado estuvimos en otro lugar, pero decía de la afluencia de personas y hablaba de mucha gente, de más gente que el año pasado. La verdad es que es complicado ver a bote pronto hacer este tipo de cálculos. Me lo estaba preguntando antes yo, que cuántas personas ahora mismo se encontrarían aquí reunidas. Es muy difícil hacer cálculos, ya lo decía al principio de la retransmisión, cuando tuvimos tiempo de poder hablar con la alcaldesa Donalia Bueno, que las cifras no se van a saber hasta finalizar esta romería, cuando los cuerpos de seguridad den las cifras oficiales, pero es que no me atrevería a dar una cifra en concreto, pero yo creo que aquí sobrepasamos y de largo miles de personas. Sí. Yo ahora hablo de memoria, pero creo que en años anteriores se ha podido estar hablando de alrededor de unas 5.000 personas de las que hayan podido disfrutar de romerías en años anteriores, pero bueno, serán de nuevo los cuerpos de seguridad, concretamente la policía local, los que nos puedan facilitar esos datos al finalizar la noche de hoy. Momentos musicales que también se pueden vivir en esta romería. De parranda, con la pata voy.
Ahí está, el ambiente de que estamos siendo testigos en esta tarde y anoche aquí en Arguineguín, en esta romería El Carmen, con la música y no sé si con algún protagonista. Ahora mismo no, intentaba buscar alguna de las personas que se encuentran ahora mismo observando cómo transcurre esta romería en las aceras, que se encuentran disponibles para aquellas personas pues, que no se encuentran ataviadas o que no quieran participar de este recorrido. Muchas caras extranjeras observando cómo transcurre esta fiesta, aunque como comentabas antes, Alejandro, no es época de afluencia turística, todavía siempre en el municipio de Mogán podemos encontrar caras de extranjeros que se encuentran aquí ahora mismo, pues observando cómo transcurre esta romería y con cara pues expectante, la verdad, muchos de ellos sacando los teléfonos móviles para poder tomar alguna de las fotografías, llevarse estos momentos para, supongo, cuando vuelvan a sus casas y poder mostrar pues una fiesta típica del municipio. Sí, muchos tratando de inmortalizar este momento año tras año, imágenes que se repiten para todos los que participan un año tras otro, pero siempre diferente. Siempre especial, la fiesta de cualquier barrio, en este caso de Arguineguín, son muy esperadas por todos los vecinos y vecinas de esta zona, también por los que nos visitan, también por otros vecinos y vecinas del municipio que participan en todas las fiestas de cada uno de los enclaves y, lógicamente, esa fotografía pues siempre queda ahí para el recuerdo. En este 2018 y en esta romería que estamos viviendo hoy sábado, 7 de julio, en estas fiestas que arrancaban ayer y que ahora pues tienen este parón que ya estamos acostumbrados a comentar. Ahora mismo se detiene todo a la espera de que esa ofrenda continúe en la Plaza Pérez Galdós. Seguimos todavía en la carreta número 21, todavía parados aquí, esperando a que vuelva a arrancar el recorrido de la romería. Vamos a ver si algunas de las personas que se encuentran en esta carreta quieren hablar o si alguien quiere participar de este recorrido que estamos haciendo de retransmisión en directo aquí en Radio Televisión Mogán. Ya recuerden que lo pueden seguir a través de las redes sociales o también de nuestros canales, tanto de televisión como de radio. Vamos a ver si alguien se nos anima a participar en esta retransmisión en directo. Vamos a buscar a alguno de las víctimas de nuestra retransmisión. Vamos a ver si alguien se nos anima, Alejandro, porque está complicado, ¿eh? Esta número 21 no es la romería que esta número 21. ¿Quieren participar? ¿Qué tal? ¿Cómo se lo están pasando? Bien. Muy bien. ¿Es la primera vez que vienen a una romería? No. ¿Cuántos años llevan viniendo? Desde chiquititas. ¿Sí? ¿Y qué es lo que más les gusta de la romería? Todo. ¿Algo para destacar? ¿Alguna cosita que les guste más que cualquiera? Yo qué sé. Cuando llegamos a la Virgen. Es un momento muy emotivo, ¿no? Pues nada, a seguir disfrutando. Muchas gracias. Como ves, Alejandro, también gente joven que participa. Ya lo venimos diciendo a lo largo de toda esta retransmisión, gente joven también participando en una tradición del municipio. Y eso gusta mucho también a los participantes porque significa que las tradiciones siguen continuando en el municipio. Sí, las tradiciones continúan y es normal que te digan que les gusta prácticamente todo. No sé si alguien más por ahí ahora se mete en... Sí, nos acompaña. ¿Cómo te llamas? Catherine. ¿Y qué tal? ¿Cómo te lo estás pasando? Muy bien, la verdad que es la primera vez que vengo aquí, de lujo. ¿Eres de Arguineguín? No, soy de Melenara. ¿Y vienes desde Melenara hasta aquí? Exactamente. ¿Y qué, para ser la primera vez, cómo te lo estás pasando? Pues la verdad que súper bien. ¿Te esperabas que fuera así? No, la verdad que no. Me habían dicho que era muy, muy buena romería, pero no me lo esperaba así. Y bueno, ya que es tu primera vez, cuéntame, ¿qué es lo que más destacarías que te quedas así con impresión? Más que nada el buen rollo que hay entre la gente y demás, porque eso en otras romerías no lo ves. Sí, la verdad que una de las cosas que venimos comentando es que a pesar de la cantidad de gente que hay, ningún problema, ningún altercado. Nadita, la verdad que sobre todo porque es gente adulta y se nota la diferencia de edad. Pues muchísimas gracias, que se disfrutes de esta primera vez. Muchas gracias. Bueno, como ves, también más gente que se sigue sumando a esa lista de personas que nos comentan que es la primera vez que asisten a la romería de Arguineguín, cosa que también hay que felicitar y agradecer que se sigan sumando personas y que les lleguen de oídas que esta romería es una de las grandes romerías para disfrutar en la isla. Pues sí, te dejamos ahora que te hagas a un ladito porque va a pasar ya la número 21, los barqueros que ya nos abandonan en este punto en el que han estado ya durante bastantes minutos. Avanza
las carretas en esta calle Miguel Marrero. Van a llegar por ahí las siguientes y veremos en qué ritmo, a qué ritmo, mejor dicho, lo harán a continuación. Lo que es verdad es que ahora mismo hazte a un lado, Sabina, porque ya es complicado estar en esa calle. Sí, la verdad. Escuchamos ahora algunas de las canciones más típicas de Canarias, que vamos, anima a todo el mundo. Todo el mundo se suma a cantar esta típica canción canaria. Y ya vemos, saludando muchos a cámara. Ahora me acaban de preguntar otra vez, Alejandro, que si esto era en directo, que si lo podían volver a ver. Que supongo que muchísima gente querrá ver su aparición en esta retransmisión. Les he comentado que el lunes y me han preguntado a la hora. ¿Sabemos ya a qué hora será esta retransmisión? Ya lo informaremos a través de las redes sociales el lunes, concretamente la hora en la que se podrá ver, pero tranquila, que será en varias redifusiones y que también subiremos a través de nuestro perfil en YouTube las mejores imágenes de esta romería, o sea que no tengan problema para verse, que habrá oportunidades un montón, Ya llega aquí la número 22, para ver qué nos cuenta la gente que está en esta carreta, que parece que viene con bastante rapidez. Sí, Santa Águeda. Parece que Santa Águeda no va a tener ni un momentito. A ver si podemos coger a alguien. ¿Qué tal se lo están pasando? ¿Eh? ¿Qué tal se lo están pasando? Bien, 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 muy bien. Esas pequeñas impresiones, aunque sea de la carreta Santa Águeda, que va muy rápido, porque evidentemente esto, como comentábamos, Alejandro, parece que se pararon un ratito y podemos estar hablando un buen rato con diferentes protagonistas de una de las carretas y luego de repente esto empieza a andar y ya no nos da tiempo ni tan siquiera de una impresión. Sí, ahora se va a detener, creo, estaba mirando ahora mismo qué era lo que pasaba por delante, creo que se va a detener aquí en esta número 23, que es Real del Mar y que tiene una ofrenda bastante generosa, ¿eh? Sí, podemos apreciar plátanos, naranjas, calabazas, cebollas, en fin, una variedad bastante amplia de verduras y de frutas. Vamos a ver si podemos pillar alguna de las personas responsables de esta carreta. Por ejemplo, me señalan aquí quién es el responsable. Vamos a ver si podemos hablar con uno de ellos. A ver, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo se llama? Yo, Sebastián. Sebastián, ¿qué tal esta romería? Todo bien. ¿Cuántos años llevan ya? 10 años. ¿Y qué tal la participación durante estos 10 años? Magnífico, todo bien. Este año parece que hay una gran afluencia de personas, parece que cada vez va aumentando la participación. Y cada vez más años. Vemos que la carreta es con motivo de un barco que además lleva una ofrenda bastante amplia, ¿no? Sí, sí, sí. Con bastante gente y todo colabora con buena fe y cada vez se va aumentando más. ¿Y cuál es la ofrenda que le van a dar a la Virgen? Todo lo que se pueda, todo. ¿Y qué es la comida que están ofreciendo? Aquí pescado, tortilla, carne, de todo, no falta de nada. Pues ya, muchas gracias, a seguir disfrutando. Ya como ves, no falta de nada y todo lo que se pueda para la Virgen del Carmen. Gracias a ustedes por participar. Nos agradecen, Alejandro, la participación, ¿sí?, también y la retransmisión. Claro que sí. Pues nada, el amigo Llano ahí protagonista en esta carreta número 23, Real del Mar. Estaba haciendo yo por aquí los cálculos. Solamente nos va a quedar 3. Nos van a restar 3, que son la más bonita, la número 24, la 25, el grupo vecinal, y la número 26, los Marañuelos. Si no hay cambio de última hora, serán las últimas 3 carretas que veamos por aquí. Lo que estamos viendo ahora también es el buen hacer y la técnica depurada que tienen los buenos amigos de Real del Mar en esa barbacoa. La verdad que tiene buena pinta, ¿no? Yo no sé si ustedes, los telespectadores que pueden estar apreciándolo desde casa, pueden estar viendo esas salchichas, esos chorizos que están ahí ahora mismo en la parrilla y también muchos jóvenes, como venimos destacando durante toda la retransmisión, jóvenes participando. Se nos están yendo los ojos, ¿eh? Sí, la verdad que todo tiene muy buena pinta. Vamos a ver si podemos hablar con algunos de los cocineros que nos cuenten qué están realizando por aquí. En este caso, una cocinera. Vamos a ver si podemos hablar con ella. Hola. Buenas. ¿Qué están preparando? Ahora tenemos unos chorizos para echar las caballas. No tiene nada de mala pinta eso, ¿eh? No. Entonces, se lo quitan de las manos, ¿no? Esto es ahora caer aquí, partir y marchar. Pues como ves, Alejandro, en vuelta de humo te comentamos que esto no va a durar ni 2 segundos aquí en el plato, ya te lo digo. Después ya sabes lo que vas a tener que hacer con la ropa, ¿eh? Cuando llegues a casa, sí, la vas a tener que poner en suavizante para que eso vuelva a tener un olor normal, porque el humo que estamos también nosotros recibiendo aquí es espectacular.
porque nos coge totalmente de lleno y los olores. Estaba comentando aquí con el compañero de sonido que tenemos unas ganas nosotros también a pillar algo de esto. Pero bueno, nos queda poquito y vamos a tener también esa oportunidad de comer algo de cada una de estas 26 carretas que estamos pudiendo seguir en esta retransmisión en la tarde de hoy. Y por ahí me hacían gestos, no sé si con alguna entrevista más. No, lo que te hacían gestos, Alejandro, ya te cuento que es que si ustedes quieren comer algo, porque nos estamos ofreciendo. Claro, oye, que sí queremos algo también, que sí queremos algo. Me asienten desde allí, yo creo que nos reservarán algo para luego cuando terminemos este recorrido. Que sí queremos algo. Bueno, pues el parón donde no se detiene la actividad es en la Plaza Pérez Galdós. Ahora mismo estamos viendo por ahí actuando alguna de estas parrandas que han pasado por aquí muy rápidamente en la tarde de hoy. La ofrenda que también continúa ahí, seguramente se va a alargar por encima de las 11 de la noche. Pues esa ofrenda aquí nosotros, pues yo creo que calculando nos quedan alrededor de unos 10-15 minutos para que pasen estas tres últimas carretas. Que son las que quedan por ver y por comprobar un poquito cómo viene eso ahí detrás, donde, como hemos comprobado, donde más gente, Sabina, está viendo a lo largo de la tarde. Es aquí donde más concentración de personas está viendo. Bueno, suele ser habitual cuando vienen las romerías y también en casi todas las festividades de este estilo, que vienen siendo carretas pequeñas, al final, a la última cola viene casi toda la cantidad de personas y, como decías, Alejandro, ahora mismo estoy mirando hacia el final y viene gente y también mucho humo de todas las carretas que nos quedan, así que por delante, a pesar de que solo quedan unas pocas, viene mucha más cantidad de personas y también podemos estar escuchando algunos de los, bueno, no, en este caso no son típicas canciones, pero sí que todo el mundo se anima a cantar y a festejar en esta romería en honor a la Virgen del Carmen. Pues mira, llegó por aquí los chorizos de Real del Mar, ¿eh? Muchísimas gracias a los compañeros y amigos de la carreta Real del Mar que nos han traído por aquí, nos están trayendo ya también algo de habituallamiento, ¿eh? Que lo vamos necesitando, Sabina. Nos vamos necesitando, me imagino que tú también estás necesitando ya algo de habituallamiento, ya queda menos, porque... ¿Qué tal están esos chorizos todavía, que la señora prometió que se volaban? Todavía los tenemos por aquí, vamos a dejarlos enfriar un poquito, pero agradecidos a los integrantes de la carreta Real del Mar, porque ya necesitamos nosotros también un poquito de comida, esa es la realidad. Sí, aquí me estaban comentando que si les habían llegado los chorizos y yo les estaba confirmando que sí, ustedes los habían recibido ya. Bueno, en escasos minutos ya llegará la carreta número 24. Como comentabas, Alejandro, hace unos instantes, muchísima gente, muchas personas de todo tipo, de todas las edades, ataviadas. Mira, me están cantando algunas de las canciones. ¿Quieres que te pase por aquí a alguien cantando? Claro que sí, Venga, vamos a escucharlo. Vamos. Hola. Me estabas cantando y queríamos escucharte. No, porque las feministas después me castigan. Porque estaba cantando una canción de Mátala con una sobredosis de ternura y ya sabemos... Es una metáfora. Es una metáfora, pero ya sabemos que los movimientos feministas algunas veces, algunas canciones, se han criticado por su contenido, que claro, se escribieron en otras épocas y evidentemente ahora, en la sociedad actual, pues no se ven de una manera correcta. Pero mírame, ¿me vuelven a pedir el micro para comentar? Claro, porque el Ayuntamiento de Mogán... La base y el bando municipal, ¿no? ¿Por qué mira? Bueno, no sé exactamente qué quería comentar. Amplificando una bandurria. Y no pudimos continuar en el grupo con esta carreta número 23. Bueno, cosas que pasan desde la organización, me comentaba aquí Alejandro, yo no sé exactamente a qué se refería, bueno, no sé si una especie de bando, algo que no he entendido muy bien, que era lo que me quería comentar Alejandro. Bueno, en fin, cosas de la organización que seguramente tratarán de corregir en el caso de que haya habido algún malentendido, que es lo que suele pasar también en algunas ocasiones, pero bueno, esperando que no pase de a mayores y que puedan seguir disfrutando. Ahora sí, avanzan. Vamos a encarar la número 24, la más bonita que nos viene por detrás. Sí. Y vamos a encarar ya las últimas tres carretas, que yo creo que ahora van a pasar muy rápido. Ya veremos, porque ya veo que por delante han caminado el resto de carretas, ¿eh? Sí, muchísima gente saludando a las cámaras, ya lo estamos viendo, muchísima gente festejando. Mira, niños pequeños, aquí viene...
la número 24, la más bonita, que también hace honor a su nombre. Mucha gente que saluda. Sí, muchísima. Muchísimos saludos, nosotros también los saludamos a ellos, que no podemos estar en todo, pero sí que lo estamos viendo en imagen, saludando a todos los espectadores que nos están siguiendo en esta tarde. Vamos con protagonistas. Vamos a ver quién me puede hablar por aquí. ¿Tú? ¿Sí? ¿Cómo lo estás pasando? ¿Tirando de la carreta? ¿Cómo hiciste? No, ¿tirando de la carreta? Tirando, mi niña, pero aquí con el freno a mano quitado, porque si no, arranca esto, ¿eh? ¿Cómo van? ¿Van con retraso o van bien? Vamos con retraso, pero tranquila, que vamos. Cuidado, mira. Ve, ya está. Ya ves, tirando de la carreta, que esto tiene que pesar unos cuantos kilos. Alejandro, mira, parece que ahora ya se han parado un momentito para poder seguir hablando con él. Ahora, ya más tranquilo. Y me va a darte más tranquilo ahora ya. Gracias a Dios, estoy sudando, pero gracias a el cubata. Bueno, ¿qué tal lo están pasando? Lo estamos pasando bien. Estamos aquí, aunque no nos movamos mucho, pero entre nosotros tenemos complicidad y vamos bien. Huele a sardina, huele a carne y bien, estamos bien. De lo que se trata, ¿no? De pasarlo bien. De lo que se trata, pasarlo bien y oye, tener una noche especial. Pues una noche especial, Alejandro, en honor a la Virgen del Carmen. Vamos a ver si nos contamos con más protagonistas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas. ¿Cómo lo están pasando por aquí? Genial, la verdad que es una romería muy buena y lo estamos pasando genial. ¿Es la primera vez que participas? No, esta carreta lleva muchos años, la romería es una de las más antiguas de la romería. ¿Y usted cuánto tiempo lleva? Yo pues unos 8 años casi. ¿Con todas las generaciones por lo que veo? Sí. ¿Todo el mundo se anima a participar en casa? Participar, sí, todas las niñas, mira. Más niñas, más todas en casa se participan. Aquí, comentando la tradición, ¿no? Claro, claro. Estas son las primitas de mi hijo. ¿Qué tal se lo están pasando? Bien. Bueno, pues una imagen familiar muy bonita. Venga, muchas gracias. Como decimos, de para todos los públicos, imágenes que nos dejan aquí también de toda la casa, al final, sumándose a participar, como comentaba desde el principio, esto es una romería que también parte de las propias asociaciones de vecinos que organizan las carretas y que se suman a este encuentro. Sí, una romería familiar en la que, como puedes comprobar, pues la gente trae a todos sus hijos e hijas a disfrutar de esta. Pues de momento, buena tarde, en comunión, sin ningún tipo de problema y con un desarrollo pues bastante rápido en estos momentos, donde pasa esta carreta número 24 y donde vamos a encarar ya la número 25. De momento, como comentábamos, desarrollo pues muy, pero que muy tranquilo, con mucha gente en esta parte final, en donde ya empezamos a ver esa número 25, que es el grupo vecinal, que va a ser la penúltima carreta de esta Romería del Carmen 2018. Número 25, vamos a intentar hablar con algunos de los responsables. Por ejemplo, nos acompaña ahora mismo aquí, ¿cómo te llamas? Jonás. ¿Qué tal, Jonás? ¿Cómo lo estamos pasando? Pues muy bien, la verdad. La verdad que es la primera vez que vengo a esta romería y genial. Muy buen ambiente hay aquí. ¿Es tu primera vez? Sí. ¿Cómo lo estás pasando? Genial. La verdad que la gente aquí, muy bien, mucho ritmo. ¡Viva la Virgen! Buen contacto con todo el mundo y eso. ¿Y qué destacarías de la romería, ya que es tu primera vez? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Pues mira, la organización que hay, el orden, el tema que está todo vallado, está todo perfecto. Supongo que viniste porque alguien te habló de ella, ¿no? Sí, un amigo que vive aquí debajo, que era vecino nuestro antes. Pues nada, seguir disfrutando entonces. Venga, con la romería. Gracias. Hasta luego. Volvemos a encontrar más impresiones de personas que son su primera vez y ya que saludamos, claro, ya que saludabas, aprovechamos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo lo estamos pasando? Bien. ¿Qué tal? ¿Forma parte de esta carreta? Sí. ¿Y qué es lo que llevan en ella? Chorizo, pescado, bocadillo de chorizo, queso. ¿De todo? Croqueta, de todo. ¿Y cuántos años llevan participando? Yo llevo 4 años. Pero ellos llevan más. ¿Y cómo lo vive usted? Bien, buenísimo. ¡Viva el Carmen! Y más arriba la ofrenda. Pues nada, a seguir quedando en el camino de la ofrenda. Muchas gracias. Como ves, Alejandro, ya muchos vítores a la Virgen del Carmen, ya. Pues sí, muchos vítores a la Virgen del Carmen, porque las horas se acumulan. Lógicamente los últimos son los que más carga llevan durante toda la tarde-noche.
Y ahí estamos viendo también cómo les están ofreciendo esa comida. Todo esto, hay que decir que el chorizo anterior que nos mandaban hacia arriba estaba muy rico. Ya, todo esto también tiene muy buena pinta. Vemos cómo los niños también se animan a participar del reparto de la comida. Perdón. Y bueno, pues luego tendremos tiempo, Alejandro, de disfrutar de esa comida. Si te parece, vamos a escuchar algunos de los últimos momentos musicales en cuanto podamos en unos instantes. Estos últimos momentos musicales de lo que ya viene siendo la penúltima carreta. Instante ya para terminar, porque la número 26 se acerca. Vamos a escuchar esos últimos momentos musicales. Vamos con ello, vamos con ello.
Pues esto va terminando esta romería, el Carmen, el paso de cada una de estas carretas participantes. Sabina, llegamos ya a la número 26, los Marañuelos, que son los que ponen el punto y final en este recorrido. Pues sí, justo ahora mismo nos acompañan ya la última carreta. ¿Cómo es esa responsabilidad de llevar la última carreta? Bueno, aquí la última carreta toca por sorteo. Cuando toca, toca. No hay que llorar, hay que venir a disfrutarla. Sea la primera, sea la segunda, sea la última. La última nos toca ahí acompañado por la gente de limpieza, que están haciendo una labor bastante efectiva, por la policía, lo que es el control de aquí. Nosotros divirtiéndonos como siempre. Para eso venimos, no vamos a amargarnos porque venimos atrás o adelante. Bueno, se te hace más larga la caminata, pero lo disfrutamos aquí. Pero estaban hace un momento, lo podíamos disfrutar bien acompañados con la agrupación folclórica. Tenemos la barranda Pan de Puño, que esta gente nos acompaña a nosotros y para nosotros fenomenal. Nos toca tanto un charletón como folclore que toca por aquí ahora, eso es lo importante. Pues nada, a seguir con el recorrido, cerrando ya la romería. ¿Ustedes siguen el recorrido para allá antes de que se le escape ya la carreta? Allá vamos. Muchas gracias. A seguir disfrutando. Ya hemos llegado al final de este recorrido, Alejandro, justo ya tenemos el coche detrás, así que nada, a despedirlo. Pues sí, a despedirlo desde aquí, ya cuando los miembros de seguridad pues van llevando hacia la Plaza Benito Pérez Galdós todas y cada una de estas 26 carretas, ponemos el punto final. ¿Qué te ha parecido? Oye, muy animado todo, la verdad, muy festivo y un ambiente se ha pasado muy ameno. Esperemos que para los telespectadores también. Pues ojalá que sí, que haya sido pues eso, del agrado de todos ustedes. Lo dicho, te lo preguntaban a lo largo de toda la noche. Van a poder seguir a partir del lunes los mejores momentos, pero también toda esta retransmisión que hemos llevado, no sé si se te ha hecho corta o larga, porque hemos estado en directo desde las 7:30 de la tarde y creo que son las 10:30 aproximadamente. La verdad es que se me ha hecho corta, claro, estás todo el rato hablando con gente que te están contando lo bien que se lo están pasando y tú también al final acabas disfrutando con ellos. Así que se me ha hecho corta. Buenas, Sabina, muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo esta romería. Te esperamos en otra próxima. No sé cuándo va a ser la próxima, pero habrá seguramente próxima, seguro. Seguramente, y ahora a seguir disfrutando. Bueno, a seguir disfrutando a todos ustedes, a todos los espectadores de Mogán Radio Televisión, a todos los que nos han estado siguiendo a través de nuestro directo de Facebook Live. Muchísimas gracias por el seguimiento. Disfruten de los actos de estas fiestas del Carmen que solamente acaban de arrancar. Y aquí en Radio Televisión Mogán les vamos a llevar a ustedes todas esas imágenes en los próximos días. Feliz noche, hasta la próxima. Adiós.